curso de esta plataforma. Correcto. Esta es la primera sesión de análisis estructural, del curso de análisis estructural. Un par de cositas a tener en cuenta para los cursos. Bueno, principalmente para este curso, ¿no? Como este es un curso de análisis estructural, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros ya debemos tener claro los temas básicos de estática y resistencia, por así decirlo. Por ejemplo, todo lo que es el cálculo de reacciones, cálculo de fuerzas, diagramas de momento flector, fuerza cortante. ¿Qué más? Por ejemplo, el cálculo de armaduras, de pórticos, de vigas. ¿Está bien? Entonces, eso nosotros debemos tenerlo claro. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente en este curso es pues, continuar con lo que se dejó en resistencia y materiales, por ejemplo, ¿no? Porque esa es la continuación de ese curso. Y muchos de los cálculos, por ejemplo, hoy día vamos a iniciar con algunos ejemplos de armaduras, vigas y pórticos, ¿correcto? Pero digamos que el cálculo ya no va a ser tan, digamos, de forma manual. Yo no me voy a poner, por ejemplo, a resolver una armadura por el método de los nodos, ¿está bien? Capaz lo haga por ahí algunas cosas, algunas reacciones de algún porte, alguna viga, que está bien, que se puede hacer, pero vamos a hacer uso nosotros, porque ya sabemos calcular, digamos, estas cosas básicas que les acabo de comentar. Vamos a hacer uso de hojas de cálculo, ¿correcto? Y de algún programa de cómputo o incluso alguna aplicación móvil, ¿correcto? Por ejemplo, en programa de cómputo puede ser el SAP 2000, que lo utilizaríamos para el tema de todo lo que tiene que ver con pórticos, vigas, armaduras, etcétera. Hojas de cálculo, en el aula virtual, si han logrado ingresar, ya tenemos disponible, bueno, ya ahí está, están, aparte de las clases que tenemos en el curso, creo que hemos adjuntado dos hojas de cálculo, que son de autoría del doctor Hugo Scaletti Farina, que nos dio permiso de usar sus hojas de cálculo, una que se llama armadura y otra que es pórticos. ¿Correcto? Es para el cálculo de armaduras y para el cálculo de pórticos. Por ejemplo, eso es lo que vamos a usar hoy día. Es importante que nosotros podamos, poder conocer esas hojas de cálculo, porque son muy intuitivas, son muy buenas. Y obviamente vamos a hacer uso también del programa SAP para hacer algunas verificaciones, ¿no? Entonces, estaríamos nosotros usando estas hojas de cálculo, realizando cálculo manual, como debería de ser, ¿correcto? Mediante esta pizarra que ustedes pueden ver en el fondo. Y usando también un programa de cómputo como el SAP, ¿no? Como el SAP 2000. Ah, con el tema de una aplicación móvil también, incluso para Android o para iOS hay algunas aplicaciones móviles que personalmente yo uso. Yo uso, se llama Frame Design, SWFEA 2D Frame, SWTruth. Si gustan, luego se las podemos adjuntar también al aula virtual para que el que desea lo pueda descargar, no hay ningún problema. ¿Correcto? Entonces estaríamos iniciando con la sesión de hoy, con cálculo de armaduras, vigas y pórticos, ¿correcto? Solamente de fuerzas, ¿correcto? Fuerzas internas o reacciones, no sé, ¿ya? Y veríamos, capaz estaríamos, si nos da algo de tiempo para trabajar con algo de energía de deformación. Pero más seguro que eso sea para la siguiente clase, ¿correcto? Y ya cimentamos, digamos, hacemos esta parte básica, el cálculo para poder tenerlo en cuenta muy bien. A ver. Sí, no te preocupes, Michael, no hay ningún problema. No se preocupe. Incluso es más fácil para nosotros hacer que le brindemos directamente al, ¿cómo se llama? Al aula virtual. ¿Correcto? Al aula virtual y ahí ustedes van a poder descargarlo. Ven el nombre, es más, lo podemos adjuntar si gustan alguna imagen, ¿no? Para que se den cuenta qué imagen es en el,
en el Google Play o en el App Store, ¿correcto? Y a ustedes la pueden descargar. Yo creo que no habría ningún problema, no se preocupen. ¿Hasta ahí todo correcto? ¿Está todo bien? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, algo que ustedes deseen añadir para beneficiar al curso, para hacerlo un poquito más, para hacerlo mejor? No sé, algo que ustedes deseen compartir. ¿Está todo bien? Correcto, si no hay ninguna consulta o comentario adicional a esto que acabamos de compartir, pues estaríamos dando inicio a la clase de hoy, ¿correcto? Entonces, a ver, para la sesión de hoy vamos a realizar algunos cálculos con armaduras, vigas y pórticos, ¿correcto? Hay que quede claro bien este tema, a ver. No, este curso es análisis estructural, ¿correcto? El curso que tenemos que es a continuación de este, que es de 8 a 11, es digamos como el curso de análisis 2, ¿no? Una continuación de esto, que es análisis matricial de estructuras. Así es. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con cálculos en armaduras, ¿correcto? Vamos a iniciar con eso. A ver. Un momentito acá. Vamos a buscar un ejemplo para poder brindarles. A ver, acá está. Yo creo que eso está bien. Un momentito ya. Listo, entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer este pequeño cálculo de esta armadura y luego la vamos a resolver con una hoja de cálculo que es la que tienen ahí en el aula virtual, ¿correcto? Que es la que tienen ahí en el aula virtual. Correcto, eso es lo que tenemos. ¿Está bien? Entonces, vamos a realizar el cálculo de esa armadura, ¿no? Y luego la verificamos con una hoja de cálculo, o incluso lo podemos verificar con el programa de cómputo SAP 2000. ¿Correcto? Veamos. Entonces, lo que nos indican ahí es determinar las fuerzas internas o en cada barra, ¿correcto?, que componen esa estructura. Este cálculo se supone que ustedes ya lo hicieron en los cursos, principalmente este cálculo de armaduras en el curso de estática, ¿correcto?, de estática. ¿Está bien? Entonces, en ese curso de estática, justo nosotros veíamos un par de métodos muy, muy, muy buenos para el cálculo de armaduras, que era el método de los nodos, ¿correcto? Teníamos acá un par de métodos, ¿no? De los nodos o de los nudos, ¿correcto? Y el otro sería el método
de las secciones. Correcto. Método de los nodos y método de las secciones. Entonces, el método de los nodos, ¿en qué consistía? Simplemente en que nosotros íbamos nudo por nudo o nodo por nodo de la estructura. Llámese nodo al, digamos, al punto donde se encuentran varias barras, ¿correcto? Por ejemplo, los nodos A, B, C, D, E, E, F, G, ¿no? Entonces, esos son los llamados nodos. Entonces, el método de los nodos era ir nodo por nodo y hacer equilibrio de fuerzas, ¿correcto? En el nodo por nodo nosotros hacíamos equilibrio. Correcto, decíamos equilibrio. Llámese equilibrio a lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Correcto? Y el método de las secciones simplemente era realizar unos cortes en donde, digamos, en la barra donde nosotros queríamos queremos calcular esta fuerza de tracción o compresión. ¿Correcto? Son cortes. Ya está. Entonces, eso es lo que hacíamos nosotros en estática, ¿correcto? Para estos cálculos. En este curso de análisis matricial, de análisis estructural, perdón, nos va a interesar bastante las deformaciones, ¿correcto? Bastante cuánto se deforma cada nodo, cada elemento, no sé, ¿correcto? Sin embargo, por ahora, solo estamos viendo tema de estática, o sea, cómo se calcula esto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entremos al tema de energía de deformación, por ejemplo, en armaduras, para calcular de flexiones en armaduras de los nodos, necesitamos saber estas fuerzas internas en cada barra. ¿Correcto? Es muy importante eso. ¿Está bien? Eso es muy importante. Entonces, si no sabemos calcular eso, entonces, ¿cómo pretendemos calcular las deformaciones en los nodos? ¿No? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, lo que uno hacía acá, pues simplemente, ¿no? Ah, ya, mira, entonces acá... tenemos estas fuerzas, unas fuerzas verticales y horizontales, ¿está bien? La altura de este elemento es, a ver, cuando te lo dan acá. Ya bueno. Entonces acá, por cálculo de estática, uno suele suponer, ¿no? O digamos, el cálculo nos indica que debemos hacer una sumatoria de momentos, ¿correcto? Con respecto a alguno de esos puntos. Por ejemplo, con respecto al punto A, igual a 0. Y de ahí, ¿qué obtenemos? ¿No? Haciendo sumatoria de momentos del punto A igual a 0, se eliminan todas esas fuerzas, luego obtenemos, y también se elimina el HE, y obtendríamos el BE, ¿correcto? Sería entonces el momento que genera la fuerza BE, sería 9, o BE, por 9 metros, y todas las demás fuerzas van para en sentido contrario a ese momento, ¿no? Entonces sería la fuerza de 50 por su longitud, que sería, esto es 30, 60, 60, esto también sería, vamos a colocarlo por acá, 60, esto sería también 60, ¿no? 60 y... 60, ¿correcto? Ahí está. 30, 60, 90, bueno. Entonces, acá se lo pone 30, esto sería, vamos a colocarle con otro color, 1.5 acá, y eso es el otro, sería 1.5 por, traten de, bueno, acá sí se les agradecería poder contar con una calculadora a la mano siempre para poder ayudarnos en los cálculos y poder verificar lo que yo acá estoy calculando. Capaz me puede equivocar en algunas cosas. 1.5 por raíz de 3. 2.6 más o menos.
Ya está. Correcto. Está. Eso sería 2.6 por 1.3 por raíz de 3, ¿no? Ya, 2.25 por acá. No, esto sería 2.25, ¿correcto? Ya está. Y por lo mismo para el otro lado, ¿no? Entonces sería 50 por 2.25 más la fuerza de 25 toneladas por, sería 9, menos 2.25, ¿no? El brazo. Ya está. Y con eso uno obtendría así, ¿no? Ah, ya, con eso puedo calcular ya la vertical en E, ¿no? O sea, 50 por 2.25 más 25 por 9 menos 2.25. ¿Correcto? Todo eso sobre 9. Eso sería 31.25 toneladas. Bueno, la sería una tonelada de fuerza, ¿no? Y con eso puedo calcular también el B, el BA, considerando que la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0, pues, ¿no? Entonces, para arriba tengo, para abajo tengo 50 más 25, que sería 75. 75 menos lo que he calculado ahora, 31.25, obtendría 43.75, ¿no? Tonelada de fuerza. Entonces, con el método de los nodos, uno puede ir, ah, ya, yo voy nodo por nodo, por ejemplo, puedo ir en este nodo de acá, en el nodo E, o en el... Ah, bueno, en este caso faltaría todavía calcular las horizontales, ¿verdad? En este caso, como este punto C es como una rótula en realidad, ¿no? Porque me permite separar la estructura en dos, entonces yo puedo separar esa estructura en dos, digámoslo así, ¿no? Yo lo separo así. Ahí está. Acá tengo el apoyo fijo. Tengo esta carga que es de 50 toneladas de fuerza. Luego tengo también algunas reacciones que estoy calculando. Por ejemplo, esta es 43.75 y me faltaría calcular, digamos, esta de acá. ¿No? Esta de ahí. Digamos, yo lo voy a poner, este es HA, ¿no? Así, la horizontal. Entonces, con respecto al punto C, yo separo. Y como es una rótula, yo digo, ¿no? Sumatoria de momentos con respecto al punto C igual a 0. De ahí calculo el HA, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, ah, ya, con respecto al punto C, tienes 43.75 por su brazo, con respecto al punto C, que sería 4.5. ¿Qué más? ¿Qué más va para ese lado? Igual, porque lo demás va para el otro lado, ¿verdad? 50 por su brazo, que sería, 4.5 menos 2.25, ¿no? 4.5 menos 2.25 más el HA por su brazo, que sería, bueno, acá no está, pero más o menos esto de acá es, ¿correcto? Esto de acá es el brazo. Así es 4.5 en la parte de abajo, la base, ¿no? 4.5. Entonces eso sería 4.5 por tangente de 30, ¿no? Por tangente de 30. Ya está, sería 2.6, pues, ¿no? 2.6. Y con eso uno obtiene ese valor de la reacción. ¿Correcto? De la reacción. Y luego ya, nodo por nodo, se calcularía las fuerzas internas en la armadura. ¿Correcto? A ver qué. Está bien, entonces. Y con eso calculas el HA, ¿no? El HA, lo que te faltaba. Ok, ya está. Pues el HA, ¿qué sería? 43.75 por 4.5. Menos 50 por 4.5 menos 2.25 sobre 2.6. Eso sería 32.45, ¿no? Tonelada fuerza. ¿Correcto? Ya está.
Para que haya equilibrio en el otro lado, también esto va a ser para HE. ¿Correcto? 32.45 toneladas de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno para el cálculo de este de la armadura? Ah, ya. Me voy al nodo, voy a colocarle acá, ¿no? Esto es A, B, G y arriba está C, bueno, por acá C, ya está. Entonces me digo, ah, ya, entonces, ¿sabes qué? Ándate a nodo por nodo, ¿correcto? Nodo por nodo. O sea, por ejemplo, me voy al nodo A, por ejemplo, pongo acá el nodo A, ya está, el nodo A, y coloco las fuerzas como mejor me parezcan a mí, ¿correcto? Sin embargo, los que yo tengo son estos, ¿no? Yo tengo esta fuerza que es 32.45 y tengo esta fuerza vertical que es 43.75. Bacán. Entonces, yo coloco las fuerzas en las barras como a mí mejor me parezcan. Digamos, yo digo que esta barra de acá va a estar así y esta barra que es horizontal va a estar así. ¿Correcto? Eso sería tensión AG. ¿Correcto? Y esa sería la tensión AB. ¿Y qué se hacía? Descomposición. Esto es 30 grados. ¿Correcto? Esto es 30 grados. ¿No? Entonces, de acá, uno hacía sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Equilibrio, pues, ¿no? Equilibrio por nodo, como si fuese estática de una partícula. Equilibrio, ¿no? Tienes 32.45 más la tensión AG va a ser igual a la tensión AB por coseno de 30. Y luego hace sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Igual, ¿no? En Y la única fuerza que tendríamos es 43.75 va a ser igual a la fuerza que va para abajo, que sería TAB por seno de 30. Y con eso obtendríamos las tensiones, ¿no? Obtendríamos la tensión TAB y obtendríamos la tensión TAG. ¿Ya? Y eso uno lo hace nodo, digamos, nodo por nodo para el cálculo de todas las tensiones o las fuerzas axiales en cada barra. ¿Correcto? Entonces, esto ya no lo vamos a hacer nosotros. Esto ya se debió estudiar y trabajar en su debido momento en el curso de estática. Sin embargo, yo creo que es necesario por lo menos hacer o refrescar un poquito de unos cuantos minutos en esto para que vean que realmente sí van a usar estos temas de lo que le enseñaron anteriormente a este curso, sí lo van a usar. Pero para hacerlo nosotros más práctico, para que también, digamos, hay muchos de ustedes capaz para que no se aburran un poco, lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a resolver esta armadura utilizando esta hoja de cálculo que la mayoría, no sé, ojalá haya podido descargar de nuestra plataforma virtual. ¿Correcto? Vamos a ver, entonces, vamos a importar nuevamente la imagen. Ya está. Entonces, esto es lo que vamos a resolver. ¿Correcto? Esto es lo que vamos a resolver. Ya está. Entonces, espera un momentito. Ya. Entonces, para el uso de esta hoja de cálculo, esta hoja de cálculo es una hoja de cálculo de análisis que realiza el cálculo mediante análisis matricial. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, para el uso de esta hoja de cálculo que se llama armadura, ¿correcto? Primero, lo primero es colocar o asignar al ejemplo o a esta estructura un sistema cartesiano, ¿correcto? Un sistema cartesiano, eso va a ser muy importante. Pero antes déjenme borrar algunas cosas. Ay, perdón, acá quiero borrar unas cositas acá. Para que no interfieran. Correcto, un momentito, por favor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es adicionar o asignar a este ejemplo o a esta armadura un sistema cartesiano. Correcto, eso sí va a ser muy importante, el sistema cartesiano. Correcto, voy a borrar acá también. No, por el momento no me interesan estos valores. Ya, entonces, agregamos este sistema cartesiano.
Yo, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a colocar un sistema, por ejemplo, por acá, así. X. Y Y por acá. ¿Correcto? Cuyo origen va a ser el punto, este punto acá, este apoyo. ¿Correcto? Ya está. Ese es mi sistema cartesiano, ¿correcto? Con el que yo voy a trabajar. Y además, tenemos nosotros que numerar los nodos, ¿correcto? Hay que numerar los nodos. ¿Está bien? Entonces, para mí este es el nodo, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿correcto? Ya está. Primero, entonces, había que colocar o asignar un sistema cartesiano que ya está. Luego colocar los nodos, ¿correcto? Luego colocar los nodos. Y luego lo que vamos a hacer es asignar elementos, ¿no? Identificar los elementos. Por ejemplo, entre el nodo 1 y el nodo 2 tenemos una barra, ¿correcto? Pero no sabemos qué, digamos, qué barra es, por ejemplo, ¿no? Entonces le vamos a asignar un nombre, ¿correcto? Por ejemplo, este va a ser mi barra 1. Así. Este va a ser mi barra 2. Mi barra 3, mi barra 4, mi barra 5, mi barra 6, mi barra 7, mi barra 8, mi barra 9, mi barra 10. ¿Correcto? Entonces con eso ya tengo yo asignadas las barras. ¿Está bien? Estamos, ¿hay alguna consulta hasta ahí? No sé, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, me indica. Correcto, todo está bien. ¿Hay alguna consulta? ¿Todo está bien? Entonces avanzamos. Entonces ya está. Entonces hemos asignado un sistema cartesiano. Hemos asignado los nodos, la numeración de todos los nodos de la barra, de la estructura, y luego la numeración de las barras. Correcto, entonces el sistema, la estructura ya está identificada, ya empieza a tener cuerpo. Entonces lo que nos falta para usar este programita de Excel es, digamos, encontrar las coordenadas de cada uno de esos nodos, porque el programa este objeto de cálculo lo que nos pide son coordenadas de los nodos para que este programita pueda dibujar, ¿correcto? Pueda dibujar. Entonces, en este caso, vamos a ir asignando estas, no las coordenadas, pero sí las dimensiones, ¿no? Esto era por acá lo teníamos, ¿no? Creo que esto era 2.225, ¿no? Esto es 2.25, por tanto, esto sería 0.75, por acá también. Por acá, ¿no? 0.75, 2.25. ¿Este valor cuánto sería? (1.3), ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Está. Y luego el otro valor, creo que también lo tendríamos por acá nosotros, ¿no? Era 1.3, luego hasta el punto HA por a 2.6, ¿no? 2.6 era eso. A ver, esto sería
Sí, correcto, así es 1.3 eso, ¿no? El otro sería 4.5. Acá está un poco el problema, ¿no? Esto es 4.5 por este valor, la altura, ¿no? La altura de C. La altura de C me refiero. No, 2.6 entonces sería, ¿verdad? 2.6, ¿correcto? Ya está. Y esto sería, está por acá. Dos punto seis. Ya está. Entonces, con eso ya nosotros podríamos obtener las coordenadas de cada uno de esos puntos y poder calcular el resto de cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces, una vez teniendo esto claro e identificado, pasaríamos nosotros al cálculo o al ingreso de datos con el programa de esta hojita de cálculo. ¿Correcto? Vamos a ver. Un momentito, vamos a copiar esto. Y vamos a abrir la hojita, por favor. Ahí les compartimos ya la pantalla. Me indican, por favor, si pueden ver la pantalla del Excel. Me indican, por favor, ya si se puede ver, si no, para volver a abrirlo. Sí, bacán, bacán. Ya está. Entonces acá ya en el programa, la primera pestaña, que es la pestaña A, nos indica toda la geometría y las fuerzas que van en la armadura, ¿correcto? En la armadura. Entonces acá donde dice N son los nodos. Acá ya están enumerados todos los nodos. Se pueden hacer, bueno, acá se pueden hacer más todavía, pues, ¿no? Pero bueno, está hasta 50 nada más, pero se puede hacer más. Se puede incluir adicionalmente a eso. Y tenemos las coordenadas de esos nodos, ¿correcto? Por tanto, hay que ir colocando las coordenadas. Entonces, el nodo 1 tiene coordenadas 0, 0. El nodo 2 tiene coordenadas 2.25 y 1.3. El nodo 3 tiene coordenadas 3 y 0. El nodo 4, nodo 4, ¿dónde está? Tiene coordenadas 4.5 y 2.6, creo que salía. ¿Correcto? Sí, 2.6. Está bien. ¿Qué más? El nodo 5 tiene coordenadas 6 y 0. El nodo 6 tiene coordenadas, sería 6.75, ¿verdad? 6.75 y 1.3. Ya está. Y el nodo 7 tiene coordenadas 9 y 0. ¿Correcto? Entonces, ustedes pueden observar que acá hay un gráfico, hay una tablita donde se va graficando nodo a nodo. ¿Correcto? Se va graficando nodo a nodo lo que uno está ingresando. Donde dice apoyos, ¿correcto? Donde dice apoyo, vamos a colocar qué nodo es apoyo y qué nodo no. ¿Correcto? Entonces, donde dice X, quiere decir que vamos a restringir en dirección X, y donde dice Y, es que vamos a restringir en dirección Y. Si ustedes se dan cuenta, el nodo 1 es un apoyo fijo, por tanto está restringido en X y en Y. Entonces
Entonces, el nodo 1 es un apoyo fijo y está restringido en X e Y. Por tanto, le pongo X y le pongo X. Eso quiere decir que restringo su movimiento tanto en X como en Y. Y automáticamente ustedes pueden observarse que se colorea se coloca un cuadradito azul, ¿no? En ese nodo. Quiere decir que ese es un apoyo. ¿Correcto? Luego, el siguiente apoyo es el nodo 7, que también está restringido en X y en Y. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es un apoyo fijo. Pongo una X, le pongo una X. Ya está. Y automáticamente también me dibuja ese apoyo, ¿no? De color azul. Ya está. Luego, las fuerzas todavía. Las fuerzas todavía. O si gustan, las podemos colocar una vez las fuerzas, ¿no? Las fuerzas se van a poder colocar. Recuerden que en una armadura solamente podemos tener fuerzas en los nodos, ¿correcto? Concentrados en los nodos. Y en dirección X o en dirección Y, ¿correcto? Si, por ejemplo, acá en esta armadura, tuviésemos una fuerza inclinada en un nodo, lo que tenemos que hacer es simplemente descomponer esa fuerza en el eje X y en el eje Y, ¿correcto? Y recién esas dos fuerzas en X y en Y, colocar en el nodo que le corresponde. En este caso no tenemos eso, tenemos, por ejemplo, en el nodo 2, tenemos una fuerza de 50, pero como va para abajo y está opuesto al eje Y, por tanto es una fuerza negativa, ¿correcto? Lo ponemos menos 50. Entonces, en el nodo 2 tenemos en el eje Y una fuerza de menos 50. Ya está. Luego tenemos una fuerza de 25 en el nodo 6. En el nodo 6 tenemos una fuerza de menos 25 que va para abajo, por tanto es negativo, ¿no? Menos 25. Y ya está. Ya tenemos asignadas las fuerzas. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que asignar los elementos, ¿correcto? Tenemos que asignar los elementos. Nosotros tenemos, miren, ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y están, los elementos están determinados por su nodo inicial y por su nodo final, ¿correcto? Por ejemplo, el elemento 1 va desde el nodo 1 hasta el nodo 2. O sea, va de 1 hacia 2. ¿Correcto? Y automáticamente ustedes pueden ver que se grafica acá en la gráfica de la armadura, ¿correcto? Se grafica el elemento. Luego, el elemento 2 va de 1 a 3 o de 3 a 1. No hay ningún problema. Puede ser de 3 a 1. Ya está. El nodo 3 va de 2 a 3. El nodo 4 va de 2 a 4. El nodo 5, el elemento 4, de 2 a 4, el elemento 5 va de 3 a 4, o de 4 a 3 si gustan, de 4 a 3. El elemento 6 va de 4 a 5. El elemento 7 va de 4 a 6. El elemento 8 va de 5 a 6. El elemento 9 va de 6 a 7. Y el elemento 10 va de 5 a 7. ¿Correcto? Y automáticamente se grafican esos elementos, ¿no? Se grafican los elementos. Es cierto, no se grafica de forma, ¿cómo decirlo? De forma a escala, ¿correcto? Porque ustedes pueden ver que en realidad este es un ángulo de 90 grados por acá, pero no hay problema, ¿correcto? No se preocupen, es solamente gráfica, nada más. Ya está. Y luego, donde dice sección tipo, hay que colocarle la sección con la que nosotros vamos a trabajar. Esto va a ser más importante todavía cuando veamos métodos energéticos y digamos que tengamos que colocarle una sección transversal a cada elemento. En este caso, como es estática, no me interesa la sección transversal, solamente me interesan las fuerzas internas. Por tanto, no va a haber compatibilidad de deformaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Entonces yo pongo cualquier sección, digamos, una sección SS, así. SS a todas. Ya está. Me voy a la siguiente pestaña. ¿Hasta ahí hay alguna consulta que me quieran realizar? ¿Hasta ahí se entendió todo lo que acabo de explicar? ¿Sí? ¿Podrían escribirme, por favor? ¿Todo está bien? Claro, sí o sí, coloquen un valor cualquiera, ¿correcto? Un valor cualquiera coloquen, o sea, un nombre, mejor dicho, un nombre cualquiera, SS o sección tipo A, no sé, cualquier nombre, ¿correcto? Cualquier nombre, va a ser muy importante eso. Entonces, la siguiente pestaña, acá está,
es donde nosotros vamos a colocar las propiedades de los materiales que se han utilizado en esta armadura. ¿Correcto? Esa armadura, ¿qué etiqueta tiene? Es el nombre que yo acabo de colocar, ¿no? Esta es una, la sección SS. Ahí está. ¿Correcto? Por ahora, no nos interesa estos valores, por ahora, solo por ahora, que es el módulo de elasticidad del material, y la siguiente es el área de la sección transversal. ¿Correcto? Va a ser muy importante eso. ¿Verdad? Disculpen que interrumpa la sesión. Va a ser muy importante que cada uno de ustedes, por favor, pueda identificarse colocando su nombre correctamente en su usuario para yo poder diferenciarlos, ¿correcto? Por ejemplo, estimado Orbitel, por favor, si podrías, no sé, colocar su nombre adecuadamente. Le agradeceríamos mucho. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por el momento no me interesan estos valores de E y de A. No me interesan, ¿correcto? Porque recuerden que es estática todavía. Esto es estática, ¿correcto? Y ya está. Le pongo 1 y 1, ¿correcto? Y se acabó. 1 y 1. Ya está. Más adelante recuerden que sí lo vamos a usar. Entonces le pongo 1 y 1. Ya está. Y en la siguiente, en la pestaña C, ¿correcto? Es donde yo voy a encontrar los resultados. ¿Correcto? Miren, entonces para cada sección yo encuentro esos resultados, ¿no? Para todas las secciones, para todos los elementos, tenemos 10 elementos, yo voy a encontrar cuánto es su fuerza axial. ¿No? Miren, ¿ah? ¿No? Para cada elemento voy a encontrar cuánto es su fuerza axial. ¿Correcto? Elemento 1, 2, 3, hasta el 10. ¿Correcto? Hasta ahí está todo bien. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Bacán. Ya está. Entonces, digamos, el programita, bueno, acá no vamos a ver esto todavía, porque estos, por ejemplo, serían los desplazamientos de los nodos. ¿Correcto? Todos los desplazamientos de los nodos. Por el momento, no se preocupen, no lo vean todavía esto. Eso nos va a servir para más adelante, cuando entremos a energía en armaduras, ¿correcto? Entonces, lo que nos interesa acá a nosotros es estos cálculos, ¿no? Que son las fuerzas internas en los elementos, ¿correcto? Entonces, con esto ya tendríamos nosotros todas las fuerzas internas en todos los elementos. Eso va a ser muy importante. ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Algo adicional que deban agregar ustedes? Recuerden que esto ya no, o sea, digamos, lo que vamos a hacer, esto de acá que hicimos en la pizarra, ya muy, muy poco lo vamos a hacer. Correcto, esto que hemos hecho acá en la pizarra lo vamos a hacer muy poco ya. Este cálculo manual me refiero, ¿no? Para no perder mucho tiempo, entonces vamos a calcular al toque, las fuerzas axiales en un programa de cómputo, en este Excel. Y automáticamente lo estaríamos trabajando, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿les parece si verificamos estos cálculos en el programa SAP 2000? ¿Estaría bien eso? ¿Sí? A ver si me pueden comentar, por favor, o algo que ustedes capaz no les quedó claro o quieran añadir algo más. No, la hoja no brinda reacciones. La hoja lo que brinda simplemente es lo siguiente. La hoja brinda los desplazamientos de todos los nodos que hemos colocado, ¿correcto? Y además, además brinda las fuerzas axiales en cada elemento. Si usted quisiera calcular reacciones, no hay ningún problema. ¿Correcto? No hay ningún problema. ¿Por qué? Miren, ve. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero calcular la reacción en el nudo, en la reacción en 1, ¿no? En el nudo 1, esto sería así, ¿no? Ah, ya, tengo el nodo 1 por acá.
yo no sé cuánto es la reacción, pero lo que yo sí sé son las fuerzas axiales, ¿no? Este es el nodo 1. Yo sé cuánto son las fuerzas axiales, ¿correcto? Yo sé cuánto valen cada valor de fuerza. Por ejemplo, la fuerza axial 1, ¿cuánto vale? En el elemento 1, me voy a la hoja de Excel. La 1, ¿cuánto vale? Vale menos 87.451. Digamos que vamos a trabajar solamente con dos decimales. Acá no podía, bueno, los tres decimales, ¿no? Entonces, es negativo significa compresión y positivo significa tracción, ¿correcto? Entonces, es menos 87.45. Ah, ya, bacán. Entonces, como es negativo, va a entrar al nodo, ¿correcto? Entra al nodo, menos, ya no le pongo menos, pues no, sería 87.451. En el elemento 2, ¿no? El elemento 2 sería 43.269. Como está positivo, va a salir del nodo. Ya está, ¿correcto? Ya está. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Pues descomposición, pues nada más. ¿Correcto? Entonces acá descompongo la fuerza de acá y descompongo esta fuerza así, pues, ¿no? Tengo este valor y por sumatoria obtendría, esto sería mi reacción en Y y esto, no sé, digamos que salga así, ¿no? Mi reacción en X, pues, ¿no? Y con eso yo puedo calcular ya las reacciones, ¿no? Para cada apoyo que yo tenga. ¿Correcto? Entonces vamos a verificar este cálculo en el programa SAP 2000 y luego entraríamos a ver lo que es la hoja de pórticos, ¿correcto? Vamos a ver. Está bien, ¿no? El SAP 2000, yo creo que no hay problema. Víctor, no te preocupes, el programa SAP 2000 es un programa muy, muy básico. No, digamos, o sea, la forma de usarlo es muy sencilla, no te preocupes, no te preocupes, no hay ningún problema. Es más, lo vamos a usar bastante en este curso y en los demás cursos que tenemos también lo usamos. Así que, digamos, si bien es cierto, no es un programa, o sea, no es. El curso no trata de este programa, ¿correcto? Porque el curso trata de los temas que estamos viendo ahorita. Sin embargo, yo veo que sí es necesario poder usarlo para hacer algunas comparativas. Entonces, como lo vamos a usar relativamente de forma gradual, entonces yo creo que a poquito van a aprender. Y bueno, creo que vamos a ver más adelante si para los siguientes cursos brindamos el curso este de SAP 2000, ¿correcto? Pero ya ustedes para que vayan teniendo alguna noción. Y los que ya saben usarlo, pues en buena hora, ¿correcto? Entonces, una vez abierto el programa, lo que vamos a primero, verificar son las unidades, ¿no? Yo voy a trabajar en tonelada fuerza metro acá en la parte inferior derecha, ¿no? Tonelada fuerza metro, ya está. Luego, nuevo modelo, ¿correcto? Nuevo modelo. Acá indica un espacio para el tema de armadura. Sin embargo, uno puede hacer, puede realizar cualquiera, principalmente uno se basa en eso, ¿no? Puro grías, ¿correcto? Puro grías. ¿Está bien? Entonces acá yo pongo grías. Grías son todo, lo que me va a brindar las grías es lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente, miren. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ah, ya. Yo voy a asignar. ¿Dónde está? Acá. ¿Correcto? Esto para mí van a ser mis grías, ¿ya? Esto de acá. ¿Correcto? Esto de acá. Son como los ejes, ¿correcto? Como los ejes. Así. Como los ejes de una edificación, de un plano en planta, ¿correcto? Así. Estos van a ser mis grías, ¿correcto? Digamos las grías. Ahí están. Por acá tengo otro. Y por acá tengo el último, pues, ¿no? Ahí está, ese vendría. Entonces yo lo pongo, digamos, esto va a ser, digamos,
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ya está. Y luego también en Y, ¿no? En Y tengo por acá. Tengo por acá, este nodo también por acá, que es el mismo que está en el 6 y por acá también, pues, ¿no? Digamos, le pongo esto A, B y C, así. ¿Correcto? A, B y C. O sea, tengo 1, 2, 3 y acá tengo 3, 4, 5, 6, 7. 7 grillas en X y 3 grillas en Y. Ya está, eso es todo. ¿Correcto? Vamos al programita. En dirección X tengo 7 grillas. En dirección Y, en realidad, es la que tengo 3, pero yo voy a usar siempre para pórticos planos o armaduras planas, hay que tratar de usar siempre el plano XZ, ¿no? En vez de Y, el Z. Entonces, tendría acá 3. Espaciamiento entre las grillas, le pongo cualquier valor, luego lo voy a modificar, le pongo 3. Y en Z, en Y le pongo 1, ¿no? Para que esté en el plano XZ. Y en Z, digamos, también 3, no hay ningún problema, ok. Ya está, borro uno de estas ventanas, me quedo con, acá le pongo XZ, y acá, ¿no? Ya me muestra esos valores, ¿no? XZ, ¿correcto? XZ. Ya está. Y ahora modifico estos valores, le doy doble clic, y acá me aparecen automáticamente todas las grillas, su posición, pues, ¿no? Su posición. Acá le pongo, por espaciamiento, ¿correcto? Y pongo en el eje A, bueno, en eje A le hemos puesto 1 nosotros, y si gusta lo vamos a cambiar acá. Esto sería, vamos a borrar esto para que sea igual que el otro. Ya está, esto sería A, B, C, D, E, F y G, ¿no? El eje A empieza acá, X, Y, sería 2.25, 0.75, ¿correcto? Y 4. Y no. 1.5, ¿no? 2.25, 0.75, y este espacio de acá es 1.5, ¿correcto? Ya está. Sería este 2.25, acá, 0.75, y acá sería 1.5, ¿está? Luego el siguiente espaciamiento sería 1.5, ya sería simétrico, ¿no? 1.5, 0.75, entonces sería 2.25. Ya está, ¿correcto? Acá Z1, 2 y 3, las alturas están acá, sería 1.3 y 1.3, ¿no? 1.3 y 1.3. Ya está. XZ. Estas bulbas que están acá, estos circulitos donde están el A, el B, el C, también los podemos modificar para que sea más pequeño. Simplemente acá le damos, no sé, pues 0.5, no sé. Ya, se hacen más pequeñitos. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más? A ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir el material. Definimos un material cualquiera, digamos este material de acero, ¿no? Ponemos mat, nada más, material, no nos interesa, ¿correcto? El peso no me interesa, esto tampoco no me interesa, pero lo puedo dejar ahí, no hay ningún problema, no lo vamos a necesitar. Le ponemos OK, luego vamos a ver cómo lo incluimos, pero por ahora no. OK, defino mi sección, qué sección voy a usar. Agrego una nueva sección, cualquiera, digamos esta rectangular, y le pongo OK. No me interesa, recuerden la sección todavía, no me interesa la sección, ¿correcto? No me interesa qué dimensiones tenga la sección, por ahora, ¿correcto? Por ahora. OK. ¿Qué más? Yo creo que nada más, ahora simplemente es dibujar acá, ¿no? Con esta línea de frame, draw frame, dibujamos, ¿no? Tenemos de aquí... Ah, este valor acá está mal, ¿no? Este valor está mal. Este doble clic nuevamente, esto es 1.3 también, ¿correcto? 1. No.
perdón, este valor era, me voy a, es 2.6, ¿no? 2.6. Ahí, ¿no? Ahí está bien. Correcto, ahí está bien. Ya está. Y ahora sí, dibujo. Mi sección va de aquí hasta acá, pero en realidad va de hasta acá, luego por acá, a ver luego cómo está por acá, así, ¿correcto? Luego va uno por acá así, y esto va por acá así, ya está. Luego asigno, acá es, los dos son apoyos fijos, vamos a asignar, asignamos, join, restricción, apoyo fijo, ok, ya está con apoyo fijo. ¿Qué más? A todo, seleccionamos todo. Recuerden que es una armadura, y una armadura no tiene momentos en los extremos, solamente fuerzas axiales, nada más. Por tanto, le asignamos donde dice frame. Luego vamos a ver más detenidamente, eso no se preocupen, acá. Y le decimos que el momento en los extremos, tanto el inicio como el final de cada elemento, va a ser cero. Ok. Ya está. Esto me indica que es una armadura ya. Esto me indica ya que es una armadura. Pongo acá, va a desaparecer eso. Luego, ¿qué más? Las fuerzas son 50 y 25, ¿no? Acá es 50, seleccionamos este nodo, le asignamos una fuerza, pero antes definimos un patrón de cargas, ¿no? Digamos, esta va a ser mi carga, no sé, carga lo voy a poner así, carga. ¿Qué tipo? Carga viva, le ponemos y le incluimos, ¿no? Ok. Entonces, acá lo voy a poner 50, asigno, cargas en los nodos, fuerza, en sentido de la global, ¿no? Sentido global. En Z, ¿cuánto es? Menos 50. Ahí está, menos 50 en Z, lo aplico, y ahí aparece la carga de menos 50. Al otro extremo también, es menos 25. Pongo menos 25, y le aplico, y por lo tanto ya tengo la carga de menos 25 en este patrón de carga que he definido que se llama carga. Y le pongo OK. Nada más, ¿qué hago? Simplemente guardo el archivo, correcto, guardamos por acá. A ver, por acá. Vamos a guardar un momentito. Ejemplo 001 vamos a ponerle. Ok. Local y global. A ver. Fuerzas, ¿no? Correcto. El sistema de coordenadas que nosotros tenemos es un solo sistema, ¿correcto? Cuando hablamos de local, se refiere principalmente, por ejemplo, a elementos que son líneas, ¿correcto? Digamos, una viga que está, imagínense una viga inclinada, y yo quiero colocar una carga distribuida. Si yo digo, y está graficado en el eje XZ como lo tenemos acá, por ejemplo, imagínense que tengamos esta viga de acá. Digamos que esto fuese una viga, ¿correcto? Si fuese una viga, yo quiero colocar una carga que está perpendicular a la viga, distribuida en toda su longitud, perpendicular, lo que yo aplicaría es una carga local, ¿correcto? Local en este sistema, sí, que sea un sistema X por acá y un Z por acá, un sistema rotado, ¿correcto? Cuando yo aplico la carga de forma global, simplemente me indica que yo me voy a guiar del sistema XZ o el sistema que está dibujado acá, ¿correcto? X es a la derecha y Z para arriba y para abajo. Por tanto, la carga, cuando yo le aplique la carga, va a estar para abajo. ¿Correcto? Va a estar para abajo. Eso es lo que quiere decir ese sistema local y global. ¿Correcto? Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos otros cálculos. ¿Correcto? Creo que hasta ahí no hay problema. Entonces, siendo esto así, guardamos, que ya está guardado, y se corre el programa, pues, ¿no? Vamos a eliminar algunos que realmente no vamos a usar. Solamente me interesa la carga, el caso de carga, ya nada más, llamado carga, y corremos el programa. Ya está. Esta es la forma de, digamos, de la deformada. No me interesa por ahora, correcto, me interesa. Simplemente acá voy a frame para ver las cargas axiales, la fuerza axial, lo que quiero yo. ¿Qué tipo de carga? En carga. Ya está, ok. Y ahí me indica todas las fuerzas, pues, ¿no? Bueno, acá el rojo significa que está compresión y el azul significa que está tracción.
Si nuevamente voy para acá, esta pestañita, le pongo, ¿sabes qué? Muéstrame los valores. Ok. Ahí están los valores. ¿Está bien? Ahí están los valores. ¿Correcto? Esos serían los valores de las fuerzas axiales de cada elemento. ¿Correcto? De las fuerzas axiales de cada elemento. ¿Está bien? Y pues, bueno, pues ustedes van a poder observar que coincide con lo que tenemos acá en la hojita de cálculo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 87 y 45 y 43, 27, ¿no? Acá tenemos 87 y 45, que es rojito, que es negativo, y 43, 26, pues, ¿no? ¿Correcto? Bueno, algunos decimales que no se van a poder ver. Entonces, esa es la forma de, digamos, de cómo se modela esa estructura, pero bueno, ya saben, esa no es la finalidad. La finalidad simplemente es poder realizar algunos cálculos de forma rápida para poder, digamos, usarlos, por ejemplo, en el tema de energía. ¿Correcto? En el tema de energía, el tema de deformaciones. ¿Hasta ahí quedó todo claro? ¿Alguna consulta adicional que me quieran realizar? Bacán, ya está. Entonces, por el tema de armaduras quedó claro, ¿no? Ya saben que el tema de armaduras, a su debido tiempo, ustedes debieron haber visto el tema del método de los nodos, método de las secciones, ¿correcto? Entonces ya hemos repasado un poquito esto, ya está. Entonces, ahora vamos a repasar todo lo que es vigas y pórticos, ¿correcto? Muy importante el tema de vigas y pórticos, lo que es también cálculo de reacciones y fuerzas, pero principalmente diagramas de momento flector y fuerza cortante, ¿correcto? Entonces, acá, digamos con una viga. Vigas. ¿Está? Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos esta viga, por ejemplo. Cuatro metros. Acá una carga. Digamos de unos 8 toneladas fuerza metro. ¿Correcto? Y por acá supongamos que le colocamos un valor de una carga puntual de unas 5 toneladas de fuerza y acá dos metros. ¿Correcto? Eso lo tenemos. Tenemos esa viga, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en nuestros cursos de estática o resistencia de materiales, ¿no? Nos pedían, por ejemplo, el cálculo de los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Entonces, para el cálculo de eso, nosotros lo que hacíamos primero era separar a este elemento por secciones o por tramos. ¿Ya? Entonces, lo que uno identificaba en ese entonces, cuando veía esos cursos, que eran los tramos, ¿no? ¿Qué tramos tengo ahí? Por ejemplo, yo puedo ver el tramo AB, o puedo ver el tramo BD, y luego podría ver el tramo DC, ¿correcto? Ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no hay ningún problema, ¿correcto? Pero antes de eso, nosotros lo que hacíamos era calcular esas reacciones. ¿Está bien? Primero el cálculo de esas reacciones. Considerando que este punto de acá es una rótula, ¿ya? Calculamos las reacciones, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se realizaba el cálculo de reacciones? Primero, cuando uno veía una rótula, lo que hacía era separar, ¿correcto? Separar la estructura. Tengo así. Y tengo así. Esta es la rótula. Esto es B. Esto es D. Por acá tengo C. Pollo móvil.
¿Correcto? Y acá tengo la carga, pues, ¿no? Ya está. Tengo que esto es 4 metros. Y esto es 2 metros, ¿sí? 2 metros. Y acá tengo esta carga que es de 5 toneladas fuerza y esta carga es de 8 toneladas fuerza, ¿no? Por metro. Ya está. Entonces, como esa es una rótula, el B es una rótula. Por tanto, ahí no se genera momento. Es como si fuese una articulación. Eso es como si fuese un pasador. ¿Correcto? Es como si ese es como si nosotros tuviésemos lo siguiente, ¿no? Tengo un elemento por acá, sí. ¿Correcto? Así, hay un hueco por acá. Y por acá se acopla otro, digámoslo así. Y por acá hay un perno que está pasando por esos dos elementos. ¿Correcto? Esto, acá no hay momento. Solamente, obviamente, esto va a poder girar. Va a poder rotar, ¿correcto? En la dirección que él desee, pero no se va a generar ningún momento, ¿correcto? Solamente una reacción así en X y una reacción en Y para cada elemento, ¿correcto? Entonces, eso es lo que pasa en una rótula. ¿Está bien? Eso es lo que pasa en una rótula. Entonces, acá, ¿cómo calculamos nosotros? Ah, ya, mira. La reacción acá en C, yo no conozco, lo voy a poner así. Un CI, ¿correcto? Como esta es una rótula, se van a generar dos fuerzas, en una en X y otra en Y. Ah, ya voy a poner, yo voy a colocar así. Este va a ser mi BX, y este va a ser mi, perdón, mi BY, y este va a ser el BX, ¿correcto? Como es la rótula, acá también es rótula, todo lo que está en este lado derecho pasa al lado izquierdo, pero con sentido contrario. ¿Para qué? Cuando nosotros lo unamos, se mantenga el equilibrio, todo sea cero. Entonces, para acá va para este lado, ¿no? BX, y que para acá va para abajo, BY. Ya está. ¿Correcto? Cuando yo uno ese nodo va a quedar en equilibrio, ¿no? Luego, ¿qué digo? Allá, sumatoria de momentos en B igual a cero. ¿Qué tengo? CI por su brazo, que es 4, va a ser igual al momento que genera la carga de 5 toneladas fuerza. 5 por su brazo, que es 2. Por tanto, CI, ¿cuánto es? ¿Correcto? 2.5, pues, ¿no? Toneladas fuerza. Ya está. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, por tanto, BI más CI, ¿a cuánto es igual? A 5. Por tanto, ¿cuánto vale BI? También 2.5. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más? Acá yo no conozco los momentos, ¿correcto? Ni no conozco. Este es un apoyo empotrado, es un empotramiento, por tanto, hay tres fuerzas. Hay fuerza en X, fuerza en Y y momento, que yo no conozco. ¿Correcto? No lo conozco. Ah, ya, entonces lo voy a poner así. Pues no, este va a ser así. A X. Voy a tener acá, no sé, a Y. Y voy a tener el momento que no conozco, va a estar así. Pues no, esto va a ser MA. Ya está. Luego, ¿qué hago? Ah, ya. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, ahí? Por ejemplo, puedo tomar sumatoria de fuerzas en X. Ah, y igual, antes de eso, acá. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Por tanto, ¿cuánto vale BX? Si no hay ninguna fuerza adicional, BX es igual a 0. Ya está. Acá, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Por tanto, AX es igual a BX y esto es igual a 0. Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Que tengo AY más BY va a ser igual a todo lo que va para abajo, ¿no? Todo lo que va para abajo, perdón, esto es AY, todo lo que va para arriba igual todo lo que va para abajo, ¿no? Entonces lo que va para abajo es BY más la fuerza de 8 toneladas fuerza por metro, ¿no? Pero que tengo que colocar su fuerza equivalente, que es, no es más que la magnitud por su longitud, o sea, 8 por 4. Por tanto, ¿cuánto vale AY? BY, ¿cuánto vale? BY vale 2.5 más 32. ¿Correcto? Por tanto, AY, ¿cuánto vale? 34.5 toneladas fuerza. ¿Correcto? Ya está. Y luego, sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0. Entonces digo, ¿no? El momento A, digamos, yo le he puesto en ese sentido,
que si me sale negativo, ¿qué quiere decir? Que no está mal, sino que estoy simplemente es en sentido contrario, ¿no? Pongo MA, que va en sentido antihorario, MA. ¿Qué más va en sentido antihorario? Nada más. Va a ser igual entonces todo lo que va en sentido horario, que es la fuerza de 8 por 4, ¿no? Por su longitud, que es 2, más la fuerza BI, que es 2.5, por su longitud, que es 4 metros, o su brazo, que es 4 metros. ¿Correcto? Ya está. Por tanto, MA, ¿cuánto vale? MA sería 8 por 4 por 2, que es 64, más 10, bueno, será 74, ¿no? Tonelada fuerza por metro. Entonces, uno podría calcular de esa manera las reacciones, ¿correcto? Y para el diagrama de momento flector y fuerza cortante, ¿qué es lo que hacía? Hacía los cálculos de las... separaba por sección, ¿no? Y hago un corte por acá, ¿correcto? Y hago un corte por acá. Y luego digo, ah, ya, por acá está mi viga, ¿no? Ese pedazo de viga está por ahí, ¿no? Por acá también tengo acá este de acá. Ya está, esto es 8. Esto es una distancia X que yo no conozco, ¿correcto? Es la que va a variar. Y cuando hago ese corte, ¿qué se genera? Se genera la famosa cortante y el famoso momento, ¿no? El llamado momento flector y fuerza cortante. Pero ¿qué tengo yo ahí? Tengo que el AY, tengo un valor. ¿Cuánto vale AY? Vale 34.5. Y tengo un momento que está así, que vale 74. ¿Correcto? Por tanto, hago equilibrio, ¿no? Entonces, todo lo que va a sentido contrario al momento es positivo en este lado, ¿no? Sería M. ¿A qué es igual? ¿No? Todos los momentos que se generan en sentido antihorario, diré contrario a este momento, van a ser positivos en este lado de acá. Sería 34.5 por X, luego menos 8 por X medios, ¿verdad? Este valor de acá es 8 por X, es su magnitud. Y su distancia, esta es la fuerza equivalente, sería 8X. Y su distancia acá sería X medios, ¿no? 8 por X medios sería 4X cuadrado. Menos ese valor de 74. Ya está. Y cortante igualito, ¿no? Todo lo que va a sentido contrario a la cortante va a ser positivo. O sea, 34.5 menos 8 por X. Ya está. Y eso, ¿qué viene a ser? Que a su debido tiempo, nuevamente, esto se supone que ya lo debieron trabajar ustedes. Diagrama de momento, la ecuación de momento y la ecuación de cortante. ¿Correcto? Eso es de esa manera. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? ¿O algo que debamos añadir? ¿Me podrían indicar, por favor, si capaz algo que debamos añadir en esta sección? ¿Sí? Pueden comentar, ¿eh? Comenten en el chat. Bueno, entonces, está todo bien, ¿correcto? Vamos a ver. Sí, bacán, ya está. ¿No? Ese sería un corte, y luego haríamos lo mismo para el otro lado, pero para el otro lado va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque este es un corte, este valor de acá. Eso sí saldría prácticamente al ojo, por así decirlo. Este valor CI, ¿cuánto es? CI 2.5, bueno. Ya está. ¿Y cómo se graficaba, por ejemplo, ese diagrama de momento flector? Sencillo, pues, ¿no? Colocabas tu viga. Ahí está. Ya está. Vamos a verificar el diagrama de momento flector. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ah, ya, mira, el diagrama de momento flector. En el punto A... Acá es para X igual a 0. Para X igual a 0 sale menos 74. Por tanto, es arriba, ¿no? Negativo arriba. Recuerden que para el diagrama de momento flector, positivo es abajo y negativo es arriba. ¿Correcto? ¿Está? Luego, esto es una ecuación cuadrática.
y podemos observar, vamos a ver si ocurre un máximo o un mínimo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando igualamos este valor de la cortante y lo ponemos igual a cero, ¿no? ¿Cuánto sale X? Sería 34.5 entre 8. O sería 34.5 entre 8 es 4.31. Este 4.31 está fuera del rango de X, porque el X varía de 0 a 4. Por tanto, no existe un valor máximo. ¿Está bien? ¿Qué más? Para X igual a 4, para el momento nos debería salir 0, ¿no? Sería 34.5 por 4, menos 4 por 4 al cuadrado, menos 74, igual a 0. Está bien, ¿por qué? Porque recuerden que el punto B es una rótula, y el punto B es para X igual a 4. Y para X igual a 4, reemplazando acá, sale 0. ¿Correcto? Entonces esto sería, graficando, sería algo así, pues, ¿no? Esto, más o menos así. Luego, recuerden que el momento en el extremo, si es un extremo fijo móvil, es igual a cero, ¿correcto? Y el momento luego viene por acá, así, pues, ¿no? Vamos a ver, perdón, ¿cuánto es primero? Sería 2.5 por 2, sería 5, ¿no? Más o menos así, ¿no? Es el momento de 2.5 por 2, esto es 5, y esto es menos 74, pues, ¿no? Esto es negativo y esto es positivo. Y ese sería mi diagrama de momento flector, ¿correcto? Para esa viga, ¿correcto? Para esa viga. Hasta ahí está todo bien. Este diagrama va a ser importante, o por lo menos las ecuaciones van a ser importantes para cuando realizamos cálculos energéticos, ¿correcto? Estas ecuaciones van a ser muy importantes, esta de acá. Muy, muy importantes. Para el cálculo energético va a ser primordial saber esos gráficos, o por lo menos interpretar esas ecuaciones. Ya está. Entonces, por ejemplo, esto, por lo menos para la reacción, esto lo verificamos en el SAP también, ¿está bien? ¿Sí? ¿Podemos verificar esto en el SAP? ¿Qué les parece? ¿Correcto? Entonces le damos acá. Ahí les comparto. Ya está. Y vamos a borrar esto. Correcto, borramos eso. Tenemos cuánta longitud, 4, 2 y 2, ¿no? 4, 2 y 2. Acá. Vamos a colocar acá. Vamos a modificar 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya está. Ya está, ok. Correcto. Ahí está. Tenemos cada espaciamiento es, por ejemplo, es cada 2 metros, ¿no? 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, ya está. ¿Qué es lo que hago primero? Ah, defino mi viga, ¿no? Una viga cualquiera. Como es estática, recuerden que no me interesa. Este valor puede ser algún valor cualquiera. Digamos, yo esto, agrego una nueva propiedad, digamos, que sea rectangular. Ya está, le pongo, no sé, viga, ¿no? Digamos, una sección de, supongamos, ¿no? De 30, por poner un valor, ya, por 40, ya está, es una viga. Ok. Ya está. Correcto, ya está. ¿Qué más? Vamos a calcular acá. Ah, vamos a graficarla de frente, ¿no?
¿cuántos espacios tenemos? Tenemos solo 3, ¿no? Que es 4, 2 y 2. Graficamos. Viga. Está. De aquí a acá, 4, 2 y 2. ¿Correcto? 4, 2 y 2. Ya está. Aquí este es un apoyo empotrado. Asigno. Restricción. Empotramiento. Ya está. Luego, esto es un apoyo móvil. Asigno. Restricción. Acá está el apoyo móvil. Ok. Luego acá le asigno. Es más, acá, recuerden que esta es una rótula. Por tanto, acá le voy a asignar, como lo habíamos asignado anteriormente, al tema de las armaduras. ¿Correcto? Asigno. Acá. El inicio, le voy a decir acá, el inicio, que sea cero, el momento sea cero, ¿ok? Ya está. Entonces, por tanto, ya tengo una rótula acá, ¿correcto? Acá el momento va a ser cero. Ya está. Luego, asigno, esta es una carga de 8 y luego de 5, ¿no? Esta es una carga, asigno, área, ¿no? Carga, perdón, carga por unidad de longitud, que es frame. Acá la carga le pongo 8 toneladas fuerza por metro. En sentido de la gravedad, ¿correcto? Acá dice dirección, sentido de la gravedad, ¿correcto? Aplico. Ahí está la carga. Luego acá es una carga de 5, ¿no? Salgo de acá, aplico, asigno. Fuerza que es, en Z es menos 5, ¿correcto? Y aplico. Ya está, ok. ¿Correcto? Tenemos, y simplemente corremos el programa, pues, ¿no? Corremos el programita. Ya, bueno, nos salía la deformación axial que habíamos visto, pero ahora nos interesa el diagrama de momento flector, pues, ¿no? Momento 3-3, correcto, momento 3-3. Ya está. Y ese sería nuestro diagrama de momento flector. No sé si se puede ver bien ahí, ¿sí? Se puede observar, voy a amplificar un poquito acá. Me indican, por favor, si se logra ver el diagrama. ¿No? Sí, bacán. ¿Ya? Entonces, esto sería el diagrama de momento flector, pues, ¿no? Tal como nos salió a nosotros, pues, ¿no? Vean, acá el momento es cero, porque es una rótula, ya está bien, bueno, acá 5, acá menos 74. ¿Correcto? Si quieren ver el diagrama de cortante, sería el Share 2-2. Ok, ahí está, ¿no? El diagrama de cortantes. Correcto, entonces esa es la, digamos, la comparación que estaríamos haciendo ahorita, ¿no? Esta es la comparación. No, el SAP no, a menos que yo tenga entendido, creo que no da, nunca me he puesto a pensar en eso. Pero sí, yo creo que no brinda la ecuación en realidad, no lo brindaría. Yo creo que no lo brinda. Entonces, bueno, y es una gran ayuda que te brinde, puede dar los momentos, las cortantes, las fuerzas en los extremos, ¿no? En los nodos, ya, la ecuación ya no creo que lo brinde. O capaz, por ahí tiene alguna aplicación que lo pueda brindar, no sé, pero lo que más o menos entiendo... y por, digamos, la experiencia que tengo, nunca encontré, por ahí las ecuaciones, ¿no? ¿Correcto? ¿Hasta ahí está todo correcto? ¿Está todo bien? Recordándoles nuevamente, estamos haciendo un repaso así, recontra relámpago de todos sus cursos que tenemos de estructuras hasta acá, que es análisis, perdón, que es estática y resistencia principalmente, ¿correcto? Para entrar de lleno al tema de las deformaciones. ¿Está bien? Es muy importante que eso se sepa. Muy, muy importante.
Claro, así es. Si ustedes tienen claro esto, ya lo que viene más adelante va a ser mucho más sencillo que lo puedan entender. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que también vamos a ver acá es lo siguiente, que va a ser muy parecido. Sí, y yo diría más que los diagramas, claro, y las axiales también, pues, ¿no? Como habíamos visto en el primer ejercicio de armaduras, también las fuerzas axiales necesitamos saber, porque lo vamos a usar para métodos energéticos, que es lo que sigue de aquí a un momento, o en la siguiente sesión, es lo que vamos a usar. Axiales, momentos y cortantes. ¿Correcto? Ya, ahora. Ahora. Sí, la bibliografía nosotros la hemos incluido ahí en el aula virtual. Ahí pueden encontrar la bibliografía que nosotros usamos, ¿correcto? En realidad son las clásicas, pues, ¿no? Las clásicas en el tema de estática y resistencia, lo que es el BIR, Biran-Johnston, todo lo que tiene que ver con incluso Alan Kazimali, el Hibbeler, ¿no? Ya son clásicos. Yo particularmente, por ejemplo, también uso, no de manera extensiva, pero sí a veces le doy una ojeada relativamente por algunos minutos, algunas horas, son algunos libros rusos que yo tengo para resistencia de materiales principalmente. Yo tengo unos libros rusos que realmente no son, bueno, me los dejó mi padre, que también es ingeniero civil, y son una cosa de loco. Esos libros rusos son otra cosa. Lamentablemente, pues esos libros no están, pues son ya como son viejitos. A veces uno lo quiere escanear, pero se desbaratan, pues no, ya no sé. Claro, yo tengo varios. Yo tengo, por ejemplo, tengo algunos de Smirnov, ¿no? Smirnov. Acá uno otro, el nombre que hice, Mirolibov. Mirolibov. Sí, bueno, buenazo, bueno, una de estos ya. Buenazo esos libros. Sí. O Fedosiev, el Fedosiev también, editorial de Moscú. Tengo un par, dos, tres libros, sí. Buenos, ¿ah? Muy buenos libros, pucha que. Pero bueno, ya, entonces ahí pueden también encontrar algo de bibliografía, pues, ¿no? Ya, ahora, entonces ya hemos visto esta parte, el tema de deformaciones, incluso nosotros. O, bueno, todos lo hemos tratado incluso en el tema de resistencia de materiales. ¿Correcto? El tema de deformaciones, uno ya lo vio también el tema de resistencia de materiales. O sea que, digamos, en este curso de análisis vamos a ver el tema de deformaciones, ¿no? Compatibilidad de deformaciones por varios métodos. Pero en el curso de resistencia de materiales también se usaron algunas cositas. Como por ejemplo. Por ejemplo, lo siguiente. Correcto, una viga. Digamos con carga de 8, una carga de doble 8 toneladas fuerza por metro y una longitud de unos 4 metros, ¿correcto?
que está desde el punto A, apoyo A y apoyo B. ¿Correcto? Ya está. Y nos piden calcular, pues, las reacciones ahí. Ahora, recuerden que esta es una estructura hiperestática, ¿correcto? Nosotros vamos a usar bastante también esos términos, ¿ya? Esos términos acá en este curso de análisis estructural vamos a usar bastante lo que es isostático y lo que es hiperestático, pero más vamos a ver estructuras hiperestáticas. Hiperestática significa que por medio de las ecuaciones de la estática ya no es suficiente, no vamos a poder resolver esta estructura. Por ejemplo, esta estructura que ven ustedes acá tiene tres reacciones en el apoyo A, porque es un empotramiento, X, Y y momento, y tienen una reacción en el apoyo B, porque es apoyo móvil, o sea, 3 más 1, 4, ¿correcto? Por medio de las ecuaciones de la estática, yo tengo tres ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de momentos con respecto a un punto, serían tres. Tengo tres ecuaciones, pero tengo tres incógnitas, perdón, tengo cuatro incógnitas. Por tanto, eso es hiperestático, no puedo resolverlo. Tengo que recurrir a otras ecuaciones adicionales para poder resolver, ¿correcto? Entonces, ustedes recuerdan, por ejemplo, el método de doble integración. ¿Cómo se llama? En el tema de resistencia de materiales. Por ejemplo, ahí también se usa bastante el tema de diagrama de momento flector, o por lo menos las ecuaciones de momento. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, acá. ¿Cómo hacían eso ustedes? Ah, ya. Un corte. Una distancia X. ¿Correcto? Estoy aquí. Nosotros colocamos acá, pues, ¿no? Ah, ya, acá se origina. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que hacíamos, ¿correcto? Pero recuerda que esto digamos, esos cálculos ya no lo vamos a ver acá. Este método de doble iteración ya no. ¿Qué es lo que hacía uno, no? Ah, ya. Primero, ¿no? Digamos, acá yo no conozco las reacciones. Le pongo a I. Recuerde que acá la horizontal ya no se va a calcular, simplemente sabemos que es cero, por tanto el momento va a estar así ya. Ya no va a haber, ya está, un MA. Por tanto, ¿cómo se calcula eso? Nosotros que decíamos, ah, ya miren, ¿eh? E por I 2' va a ser al momento, ¿no? Va a ser igual al momento que se genera ahí, ¿se ve? A Y por X menos MA menos, que es omega, que sería 8, ¿no? 8 por x medio, sería 4x cuadrado. Si yo integro esto, ¿qué obtendría? Lo siguiente, ¿no? A y por x al cuadrado entre 2, menos ma por x, menos 4x al cubo entre 3, más una constante, ¿correcto? Pero recuerden que esa constante, le pongo así, ¿no? Más una constante 1. Pero este I' sería el ángulo, ¿no? El ángulo. Entonces, para X igual a 0, el ángulo sabemos que es 0. Acá. Esto va a ser muy importante que se tenga en cuenta, esto de acá. Para los demás temas que vayamos a ver más adelante. Teta A y Y A igual a 0. Acá simplemente Y B igual a 0. ¿Correcto? Eso va a ser muy importante para el tema de la compatibilidad de las deformaciones. Ya está. Por tanto, sabemos que el K1 va a ser igual a 0. Pues, ¿no? Ya no lo pongo ya. Luego, ¿qué más? EI por I, donde I, recuerden que es la sección, el momento de inercia, ¿no? Digamos que tengamos una sección así, rectangular, esto es A y B, ¿no? La inercia, ¿cuál sería? AB cubo sobre 12. ¿Correcto? Ya está. EI por I. Nuevamente, A por I, X al cubo entre 3, menos MA por X al cuadrado entre 2, menos, sería X a la cuarta sobre 3, ¿no? Así. Más una otra constante, un K2. Pero recuerden, para X igual a 0, el Y es igual a 0. Por tanto, 0, 0, 0, el K2 tiene que ser igual a 0. Ya está. ¿Correcto? ¿Está? ¿Y qué más teníamos ahí? Ah, ya.
uno cómo calculaba luego, se hacía el cálculo acá. Ah, correcto, mira, tenemos esto. Pero además tenemos que para y igual a 4, para x igual a 4, y igual a 0, ¿no? Acá, para x igual a 4, y igual a 0. Por tanto, 0 es igual, acá le ponemos x igual a 4. Bueno, x igual a 4, ¿cuánto sería? 64 a y entre 3, menos 8ma, menos 64, no, sería 4 a la cuarta, ¿no? 4 a la cuarta, o sea, 256 entre 3, ¿no? Ya está, ¿correcto? Entonces, por acá tendríamos una ecuación, que sería, ¿no? 64 a y menos 24 ma menos 256 igual a 0. Y la otra ecuación, ¿de dónde sale? Simplemente haciendo sumatoria de fuerzas en la estructura, ¿no? Sumatoria de momentos con respecto al punto B es igual a 0. ¿Qué tendríamos? Ahí, por su brazo, que es 4, va a ser igual a MA más, correcto, va a ser igual a MA más 8 por 4 por 2. Y acá tendría otra relación, pues, ¿no? Entonces acá tendría 4 veces ahí es igual a MA más 64. ¿Correcto? Entonces uno reemplazaba por acá, ¿no? Hacer sus ecuaciones, que no sé cuánto, y obtendría el AI igual a un valor, el MA igual a otro valor, y por tanto ya podría obtener el BI, ¿no? ¿Correcto? Está. Otra forma de cómo se calculaban estos valores eran a través de tablas también, por el método de la superposición, ¿correcto? Con el método de la superposición también uno podía hacer el cálculo de estos valores. ¿Cómo? Con lo siguiente. Otro método que se usó en resistencia y materiales, que ahora, es cierto, no lo vamos a ver, pero lo vamos a tomar con otro nombre que se llama el método de las fuerzas. También lo vamos a ver acá. Eso sí, vamos a hacer bastante cálculo con respecto a esos métodos. ¿Correcto? Tenemos así. No, la carga da 8 toneladas fuerza metro. metros A y B. Ya está. ¿Cómo uno podía calcular este también, digamos, la misma viga, las reacciones, o lo que fuere, con el método de la superposición? Con respecto a las tablitas, pues, ¿no? Ahorita les muestro unas tablas por acá, un momentito, por favor. A ver, por acá. Hasta ahí está todo claro. ¿Tienen alguna duda? ¿O algún comentario que quieran realizar, capaz? Estoy buscando estas tablitas para poder mostrarles. Aunque están, creo, en internet también. En internet hay unas tablitas para el tema de deflexiones que se usa bastante también, por ejemplo. Ya, acá está, por ejemplo, ya. Ahorita les voy a compartir esto.
Por ejemplo, acá, ¿no? A ver, dice. No, no hay ningún problema si sale hacia abajo el apoyo, la reacción en el apoyo. Correcto, no hay ningún problema. Claro, físicamente, a ver, vamos a ver acá. Ya, a ver. Físicamente, ¿qué es lo que pasaría, no? Si sale una, digamos, una reacción en sentido contrario, en este caso, digamos, en vez de ser para acá arriba, saliera para abajo. Claro, físicamente es un poco extraño que pueda salir eso, correcto, es un poco extraño, porque... A ver, cuando uno, digamos, realiza algunos cálculos, digamos, en la vida real, en cálculo estructural, digamos, esto no es tan correcto, por así decirlo, porque no tiene sentido que uno realice los cálculos, por ejemplo, para esta viga, y que, por ejemplo, si en esta viga, ¿no? La carga es para abajo, ¿correcto? La carga distribuida es para abajo, la de 8 toneladas de fuerza. Obviamente yo trato de colocarle un apoyo en el sentido contrario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si imagínense que ahí le coloque yo una carga, en vez de que esa carga de 8 toneladas esté para abajo, esté para arriba, ¿correcto? Esté así, pues, ¿no? Para arriba. Así. Claro, ahí ustedes me pueden decir, claro, ahí el apoyo ya no funcionaría, porque, digamos, podría darse de que haya una deformación y el apoyo se quede por acá. ¿Correcto? Eso es. En la vida real debería pasar eso. ¿Correcto? Debería pasar eso. Sin embargo, nosotros tenemos, hay algunos, digamos, algunos topes que uno puede ver también. Son así, digamos. Sí, este es tu apoyo, no sé cuánto. Le estoy graficando la sección transversal, ¿correcto? Un apoyo móvil. Y por acá viene una viga. Es la sección transversal, ¿ya? Así. ¿Correcto? Entonces, esto, digamos, acá una base, pues, ¿no? Así. Claro, si la fuerza, por ejemplo, está para abajo, bacán, no hay ningún problema, el apoyo trabaja bien. Pero si está para arriba, si la fuerza va así, también trabajaría bien. ¿Por qué? Porque tendrías el tope acá. Y impediría que ese apoyo ya no trabaje. En realidad sí va a trabajar. ¿Por qué? Sigue siendo, bueno, acá va a estar al mínimo, al tope, pues, ¿no? Para que siempre pueda trabajar. ¿Correcto? ¿Está bien eso? O en todo caso sería, digamos, para explicarlo un poco mejor, sería algo así, pues, ¿no? Algo así. ¿No? Algo así, correcto. Con eso creo que se vería mucho mejor todavía. Tienes por acá un elemento. Ya está. Y ahí el apoyo sigue siendo móvil, pero también, digamos, estaría dispuesto a accionar hacia arriba y hacia abajo sin ningún problema, ¿correcto? Entonces, para ese ejemplo, borramos un poquito por acá, para ese ejemplo, sería mucho más sencillo trabajar con, por ejemplo, con estas, superposición, análisis por superposición. ¿Por qué? Porque haríamos lo siguiente. Allá, mira.
Esta viga en sí, en conjunto, sería lo siguiente, sería... Recuerden que eso también lo vieron en el curso de resistencia y materiales, ¿ah? Sería así, ¿no? Una viga normal, como la que se ve ahí, con su carga que está para abajo, la de 8 toneladas fuerza metro. ¿Correcto? Que esta viga se va a deflectar de esta manera. ¿Correcto? Y a su vez... va a estar compuesto por esta fuerza de reacción, digamos una BI, ¿correcto? Que lo que va a hacer es desplazar la viga para arriba, ¿correcto? Y, finalmente, para que todo este sistema, la suma, me dé esto de acá, lo que está arriba, obviamente este desplazamiento, triangulito, tiene que ser igual a este desplazamiento, triangulito. ¿Correcto? Esos desplazamientos tienen que ser iguales, ¿no? Iguales, iguales. ¿Para qué? Para que al sumar me dé el apoyo que está ahí, que el apoyo tiene que supuestamente es el apoyo B, es un apoyo móvil, y en Y no hay ningún desplazamiento, ¿no? No hay ningún desplazamiento, porque es un apoyo en realidad, no hay ningún desplazamiento. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes ven estas tablitas de acá, por ejemplo, ¿ven? Pendientes y deflexiones en vigas, ¿no? Este es el libro de mecánica de materiales de Hiebeler. Muy bueno también. ¿Ven? Ahí está la viga, las deflexiones, ¿no? Los ángulos, los giros. A mí lo que me interesa, por ejemplo, es este de acá, ¿no? Me interesa cuánto se deforma acá esta viga, ¿no? Esta viga está empotrada, en voladizo. Me interesa cuánto se deforma por una carga puntual en el extremo y me interesa cuánto se deforma por una carga distribuida. Correcto. Acá, por ejemplo, miren, ¿cuánto es la distribución? ¿Cuánto es la deformación? Deflexión es PL cubo entre 3 EI. ¿Correcto? PL cubo entre 3 EI. Entonces, acá, la deflexión acá sería, este es el número 1, número 2, ¿no? En el número 1 sería la deflexión, perdón, en el número 2, la deflexión sería P, que sería el P de la carga BI, por L al cubo. L al cubo es, digamos, vamos a poner L, L al cubo, entre 3 EI. Y lo otro es de la carga distribuida. La carga distribuida, ¿qué te dice? WL a la cuarta entre 8 EI. WL a la cuarta entre 8 EI. Ya está. Esto sería W. Vamos a ponerle W así. L a la cuarta entre 8 EI. ¿Correcto? Y tanto, por tanto, ambas deflexiones tienen que ser iguales, ¿no? Porque hay compatibilidad de formaciones. La suma de ambas tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque es una condición inicial, es un apoyo. ¿Correcto? Es un apoyo. Por tanto, ya acá igualando, obtendríamos cuánto vale BI. ¿Cuánto vale BI igualando? Sería 3 WL entre 8, creo, a ver, L, sí, ¿no? 3 octavos de W por L. Ya está. ¿No? Y era así como nosotros podíamos calcular de manera un poquito más fácil, en vez de estar haciendo esta de doble integración, por ejemplo, pero es una forma, estoy acá, pues, ¿no? BI sería 3. ¿Y con eso? ¿Qué obtenemos con eso? Obtenemos que ya la estructura se hace isostática. La estructura se isostática, por tanto ya puedo calcular todas las fuerzas que se generan en cada uno de sus extremos o sus apoyos, ¿correcto? Entonces esa sería una forma también de calcular. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Está todo correcto? ¿Alguna consulta hasta ahí? A ver, por favor, si hay algo que me quieran añadir al curso o algo, o a la sesión de hoy.
Correcto, entonces avanzamos, ¿no? Vamos a usar ahora esta hojita de cálculo llamada pórticos, que también se puede usar para vigas. Correcto, también la podemos usar para vigas, ¿no? Es muy, muy, muy buena esta hojita de cálculo. ¿Correcto? Veamos. O incluso lo creo que, es más, podemos usarla para, en realidad, para los, para un pórtico, en realidad, ¿no? Aunque se puede usar para vigas sin ningún problema. ¿Correcto? Vamos a ver. Tenemos esto, ¿verdad? Tenemos la viga. Esto es 8 toneladas fuerza metro. Cuatro metros. Al igual que el anterior, esta hoja de cálculo de armaduras, ¿correcto? Acá lo que vamos a hacer es trabajar con un sistema coordenado, ¿correcto? Y además con nodos 1 y 2. Y el sistema, bueno, X y Y. ¿Correcto? Ya está. Nada más. Correcto. Entonces abrimos la hoja de cálculo. Un momentito. Ya está. Ahí se las muestro. Perfecto. Lo tenemos ahí. Vamos a borrar los datos de un ejercicio anterior. Correcto. Ya está. Tenemos eso, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la particularidad de esta hojita de cálculo? Que, al igual que la anterior, que la hoja de armaduras, lo que brinda la hoja de cálculo son, en tema de resultados, por ejemplo, son resultados por nodos, ¿correcto? Por nodos y elementos, en realidad, por nodos y elementos, ¿correcto? No brinda reacciones, esas cosas no, o sea, por nodos, nodos, por ejemplo, para el tema de desplazamientos, y para el tema de fuerzas y momentos, por elementos, ¿correcto? Por elementos. Entonces, si yo quiero esta viga, vamos acá, voy a copiar esta viga, ¿correcto? Un momentito acá. Ahí está. Esa es la viga, ¿correcto? Entonces, tengo el elemento 1, el nodo 1 y 2. Ahí, el nodo 1, el X es 0 y el Y es 0. El nodo 2, el X es 4 y el Y es igual a 0. ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué más tengo ahí? El nodo... Ay, bueno, no hay más, bueno, no hay más. Los apoyos. El apoyo 1, acá donde dice 1, 2 y 3, 1 es X, 2 es Y y 3 la rotación. Como el apoyo 1 es un empotramiento, le pongo X a todo, ¿no? O sea, restrinjo todo. Y en el nodo 2, ¿está restringido solamente en X? No. En Y está restringido, ¿no? Le pongo una X en Y. Ya está. Acá coloco las fuerzas concentradas, que no tengo ninguna fuerza concentrada, ya sea momentos o fuerzas en sí. Los elementos, ya saben, elementos, acá tenemos un solo elemento, ¿va? Que va de 1 hasta 2. Ya está. Tipo de sección, le ponemos viga. En rótulas no hay. Y acá colocamos fuerzas distribuidas. ¿Está bien? Fuerzas distribuidas. Tenemos en X y en Y. En este caso sería en Y, ¿no? Sería negativo hacia abajo, ¿no? Pues la fuerza está hacia abajo. Sería menos 8. Ya está. Correcto. Entonces, en el siguiente casilla pongo, ¿no? Acá hay etiqueta de los materiales que vamos a usar.
¿Correcto? Acá lo pongo, por ejemplo, es un material llamado mat. ¿Correcto? Un material llamado mat. La elasticidad no me interesa por ahora. Esto tampoco. Esto menos. El tipo de etiqueta es el tipo de la sección que le hemos llamado viga. La viga, ¿qué tipo de material? Mat. Eso por ahora no nos interesa. Esto tampoco. Esto tampoco. Y esto tampoco. ¿Correcto? Le ponemos así, tal cual. Ya está. ¿No? Y podemos obtener acá los que nos diga, en el elemento 1 nos indica, ¿no? Nos tenemos las cortantes, momento IJ, ¿no? Normal IJ, no hay nada, momento I, momento J, momento es el momento en el nodo 1, luego en el nodo 2, bueno, este es el momento en el centro, es el momento en el nodo J, el nodo inicial, nodo y final, ¿correcto? Por ejemplo, si en el cálculo nosotros, ¿cuánto tenemos acá? Acá tenemos, ¿cuánto sale el BI, por ejemplo, ¿no? El BI, ¿cuánto sale? El BI sale 3 por 3W por 8, ¿no? O sea, ¿cuánto sale? 3 por 3 por 8, 3, sale 12, ¿no? Ya está. ¿Y cuánto sale el AI? El AI saldría simplemente por sumatoria de fuerzas verticales, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas verticales serían 8 por 4, 32, menos 12 sería 20, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que nos saldría. ¿Correcto? Eso es lo que nos saldría. Ya está. Entonces acá en la hojita de cálculo, esto sería, el AI sería como una especie de cortante, y acá también una especie de cortante en B. Bueno, eso es lo que nos indica la hoja de cálculo, ¿correcto? Ahora, si vamos a la hoja de cálculo, vamos a observar, ajá, no sale, por ejemplo, mire acá, sale 13 y sale 18.7. ¿Por qué? Porque recuerde que esta es una hoja de cálculo completa, donde se producen bastantes, uno puede observar las deformaciones, ya sea de axial, de cortante y de flexión. Por ejemplo, estas deformaciones también lo vamos a tratar acá en este curso, en el tema de energía. Vamos a ver deformación por flexión, deformación por cortante y deformación por axial. Entonces, acá hay un conjunto de todos. Entonces, acá nosotros vamos a ver, allá, vamos a colocar un cierto módulo de elasticidad, ¿no? Digamos, ya, cualquier módulo, para, digamos, es un concreto, ¿correcto? Ya está. Un área, vamos a poner un área grande para que no me considere una deformación axial. Una sección de 30 por 40, por ejemplo. Esto no se preocupen, que eso lo vamos a ver más adelante. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Simplemente estoy colocando algunos datos para poder obtener acá. ¿Correcto? Ya está. Acá obtenemos, acá, ¿dónde está? 4. Este menos 8. Al módulo acá. ¿Correcto? Más grande, vamos a ver cómo sale acá. Ya está. ¿Correcto? Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, que ya los resultados son los mismos que nosotros obtenemos a mano. ¿Por qué acá, por ejemplo, lo coloco este valor muy grande? ¿Por qué? Esta es la sección transversal. Eso quiere decir que cuando es muy grande, yo no considero la deformación por axial. ¿Por qué este valor también lo coloco tan grande? Que sale tan, es una relación, en realidad. ¿Por qué sale tan grande? Porque esta sección es para deformación por fuerza cortante. Y yo, en este caso, no voy a considerar la deformación por fuerza cortante. Más adelante lo vamos a ver. Solamente le coloque el momento de inercia, porque esa es la deformación, la única deformación que voy a considerar, que es deformación por flexión. ¿Correcto? Y estas tablitas de acá, de este librito, estas tablitas solamente incluyen deformación por flexión.
Nada más. Estas no incluyen deformación por fuerza cortante ni por fuerza axial, solo por flexión. ¿Correcto? Solo por flexión. Entonces, el cálculo es el adecuado, pues, ¿no? No se preocupen que eso vamos a verlo, que es una deformación por cortante, por axial. No hay ningún problema. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí está todo correcto. ¿Hay alguna consulta que me quieran realizar? ¿Algo adicional que deben añadir ustedes? No sé. Perfecto, entonces avanzamos, ¿ya? Entonces, el último ejercicio que vamos a ver va a ser un pórtico. Correcto, va a ser un pórtico. Vamos. Esto lo voy a borrar, creo ya. Esto no. Ahí está. Veamos, ¿no? Un pórtico. Ya está. Vamos a trabajarlo así. Vamos a tener acá dos apoyos. Vamos a tener así. Y acá una rótula, ¿ya? Ahorita vamos a ver bien eso. Ahí está. Lo vamos a poner 3 metros, me parece, ¿eh? 3 metros. ¿Está? ¿Correcto? Tenemos esos apoyos y por acá las nomenclaturas, ¿no? A. Ya está. Y las cargas, ¿no? Por ejemplo, acá. Vamos a tener una carga por acá así. Una carga Q. Q igual, lo voy a poner acá. A 8 toneladas fuerza metro. ¿Correcto? Y voy a tener por acá una fuerza. Bueno, vamos a trabajar solamente a ver con esa carga, ¿correcto? Vamos a trabajar con esa carga. Ahora, cuando ustedes vean, por ejemplo, usted también, esto, por ejemplo, también ya se trató en el curso de resistencia de materiales y algo de estática, ¿correcto? El tema de la rótula. Por ejemplo, si nosotros, cuando veamos en métodos energéticos,
cuando querramos calcular, digamos, algunas deformaciones, vamos a poder hacerlo de forma muy sencilla. Si ya sabemos calcularlos, o podemos, digamos, tenemos entendido cómo es el cálculo de los diagramas de momento flector y fuerza cortante en este tipo de estructuras. ¿Correcto? Veamos. Muchos me han preguntado, ¿cómo es realmente una rótula físicamente? No es más que una, es un pasador. Si veo, por ejemplo, este ejercicio, es un pasador nada más. Por ejemplo, yo puedo, si lo grafico de forma, digamos, amplío un poco el dibujo, podemos tener esto, por ejemplo. Así. Correcto. Por ejemplo, esto es una rótula. Solamente estoy graficando esta parte de acá, ¿no? Del nodo B. Esto sería B. Y esto estaría así. ¿Correcto? Esto estaría así. Donde acá adentro hay un perno, pues, ¿no? Acá adentro hay un perno. O un pasador que está uniendo ambos elementos, pero no los está uniendo de forma sólida, simplemente hay una conexión y le da libertad de que esto pueda girar. Si no existiese la rótula, no daría esa libertad del giro. Por ejemplo, acá esto es como una articulación en realidad. ¿Está bien? Eso es una rótula. ¿Está bien eso? ¿Está todo correcto? Bueno, seguimos entonces. Entonces ahí, recuerden que en una rótula no hay momentos, bueno, se evitan los momentos ahí. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos el cálculo de esto? Sencillo, nuevamente. Es un pórtico. Cuando hay rótula, recuerden que tenemos que separar las estructuras. Entonces yo separo primero por acá hasta la derecha, así. Esto es D, luego lo pongo hasta la rótula, esto es B, C y D, ¿correcto? Coloco la carga equivalente, esa carga distribuida, ¿no? Para trabajarlo directamente de forma rápida. Está acá, ¿no? Esa carga equivalente. ¿Cuánto es? Es 8 por 3, sería 24. La distancia, este es 1.5 y este es 1.5. Esta distancia es 4, ¿correcto? Entonces yo digo, ya. Las reacciones que se generan, no sé cuánto es, por ejemplo, este va a ser BX. Está bien, BX. BI, digamos así. Yo no sé cuánto es. Y acá también, ¿no? Digamos, esto sería un DI. Y por acá, un DX. ¿Correcto? Y para el otro lado es lo mismo, ¿no? Acá. Es el mismo cálculo, así. ¿Correcto? Ya está. Esto es A. Y esto es B. Y la rótula es la misma, por tanto acá, solamente en sentido contrario, ¿verdad? Y acá. AX y
ahí. ¿Correcto? A X y ahí. Ya está. Aplicando equilibrio. Bueno, sabemos que esto es 4 metros y esto va a ser 3 metros. Bueno. Ahí está. ¿Qué más que vamos a buscar acá? En el equilibrio total. Correcto, en el equilibrio total del cuerpo acá, de la estructura, perdón. Esto es de Y. Esto es de X. Esto es ahí. A X. Correcto. Yo tomo sumatoria en el total, sistema total. ¿No? ¿Qué digo ya? A X, sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Qué obtengo? Todas las reacciones se van en A. Como dx también está colineal con A, se va también. Entonces tendríamos dI por 8. DI por 8 va hacia un lado más lo que va también el Q. El Q va también para ese lado, para ese mismo lado. Q por 3 por 1.5, ¿no? Igual a 0. Por tanto, el dI, ¿cuánto sería? Sería 24 por 1.5 entre 8, ¿no? 4.5, negativo, ¿no? Menos 4.5 toneladas de fuerza, ¿correcto? Y por sumatoria de fuerzas verticales, por tanto, ahí sale menos de I, o sea, 4.5 toneladas de fuerza, ¿correcto? Eso es lo que sale. ¿Qué más? Los AX saldrían de acá estos valores, ¿no? De acá. So acá, por ejemplo, acá. Sumatoria de momento en B igual a 0. Correcto, tengo DI por 4 más DX por 3, va a ser igual a 24. Por 1.5. Por tanto, ¿cuánto saldría de X? 24 por 1.5. Entre 3. 18. Bueno. Donde la fuerza, por tanto, a X sería menos 18 toneladas de fuerza. Ah, no. Acá faltaría todavía, acá faltaría, ¿no? X es la suma, ¿no? La horizontal. Es 8 por 3, 24. Para que dé 24, esto sería 6 toneladas de fuerza. ¿Cierto? Entonces, esa es la forma de cómo se calculan los pórticos, ¿no? Ahora, en el tema de los diagramas, acá también tener cuidado con los diagramas. ¿Correcto? Con los diagramas tener mucho cuidado. Porque también lo vamos a usar. Y no es lo mismo que una viga, porque los diagramas, recuerden, muy, muy interesante, muy importante esto, los diagramas siempre se dibujan a los ejes, siempre. Todos los diagramas de momento, flexor y fuerza cortante solo se dibujan a los ejes. A ver, Michael. La rótula no implica otro procedimiento. No logré entender bien tu consulta, estimado. A ver, por favor. Para aclarar esto. A ver si podría reformularme, por favor, tu pregunta para poder ayudarte. Correcto. Esto es estática nada más. No, porque cuando uno tiene una rótula, simplemente es desacoplar la estructura mediante la rótula, nada más. ¿Correcto? Eso es lo que nos brinda la rótula, ¿no? Es desacoplar la estructura en esa rótula, ¿correcto? En esa rótula.
Por tanto, yo desacoplo la estructura, pues, ¿no? La rótula está en B, entonces separo una parte que es AB para un lado y la otra parte que es BCD para otro lado. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahí no hubiese rótula? Digamos así, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hubiese rótula ahí en ese punto? Yo igual puedo separar. A ver, recuerden, cuando uno, en todos los cursos de estructuras, nosotros siempre nos guiamos por la estática, el cuerpo que siempre, un sistema, una estructura, lo que fuera, siempre tiene que estar en equilibrio, ¿correcto? Siempre, siempre en equilibrio. Así que yo puedo hacer el corte que yo desee, por donde yo desee, y la estructura tiene que estar en equilibrio. Por ejemplo, si a mí me da la gana, ¿no? Digamos, yo quiero hacer un corte por acá, así. ¿Correcto? ¿Qué pasaría? ¿Se puede? Claro que sí, se puede. Tú puedes hacer, yo separo con respecto a ese corte. Pues no hay ningún problema. No sé, por algún motivo yo quiero hacer ese procedimiento, hacer un corte por ahí. Ahí está. Y tengo todo normal, ¿no? Tengo esto así, normal. Pero, ¿cuál es el, bueno, no problema, sino cuál es la implicancia de esto? Que cuando yo hago un corte en un elemento como este, ¿correcto? ¿Qué pasa? Se me generan, pues, los tres esfuerzos básicos en un corte, ¿no? El primero, ¿qué es? Una normal. El segundo, ¿qué es? Una cortante. El tercero, ¿qué es? Un momento, ¿correcto? Y esto se tiene que igualar a lo que está en el otro lado, pero en sentido contrario. Una normal, una cortante, y un momento, ¿correcto? Yo puedo hacer esa separación sin ningún problema. Yo lo puedo hacer. Pero tengo que tener en cuenta que tengo que colocar esas tres reacciones ahí. Cada vez que yo hago un corte en un elemento, tengo que colocar esas tres reacciones. Y eso sigue estando en equilibrio. Eso no está mal. Eso sigue estando en equilibrio. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es lo particular que tiene una rótula? Que cuando tú haces el corte en ese elemento, esa rótula, esto de acá, se hace cero. El momento, ¿por qué? Porque es la definición de la rótula, donde los momentos son cero, porque es una articulación. ¿Correcto? ¿Se entendió eso? Es por tanto que yo, si yo separo acá la estructura, si esta es una rótula, por tanto me libero este momento, entonces yo podría tomar sumatoria de momentos con respecto a ese punto igualar a cero. Acá también puedo tomar sumatoria de momentos con respecto a este punto igualar a cero, pero ¿cuál es el problema? Que la normal se va, la cortante se va, pero el momento no se va porque yo no lo conozco. ¿Correcto? ¿Se entendió eso, por favor? Correcto, a ver. A ver, estimado, ¿cómo se llama? A ver, hablarme, por favor. A ver si me puedes hablar para entenderte mejor. Sí, buenas noches. A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, bacán. Se escucha clarito. Ya. Creo que en el caso de la sumatoria de momento respecto al punto A, no se debió entonces tomar la reacción en lleno, porque ese análisis solo debió hacerlo para el extremo BCD. Porque creo que al hacer eso, al momento de graficar, no le va a poder generar tal vez, bueno, obtener en el punto B, pues, momento igual a cero. A eso me refería.
Pero lo que pasa es que el B es una rótula. Claro. Entonces ahí no puedo colocar momento ninguno. Claro. No, me refiero a que la sumatoria de momentos... ¿En dónde? Respecto al punto A, solo debió trabajar tal vez con BX y BY, y no tal vez implicar DY y D, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ¿Tú te refieres al sistema total? Claro, al sistema total. Ya, pero sistema total es... Lo que pasa es que el sistema total, correcto, en el sistema total, la rótula es un elemento interno. Ya. Correcto. En el sistema total, cuando yo uno, yo uno estoy acá, mira. Cuando yo uno esto y esto, ¿qué pasa con BX y BY? Se hacen cero, pues. O sea, la sumatoria es cero. O sea, el cuerpo queda en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema total, en realidad, o sea, todo lo que pase dentro del sistema, dentro de la estructura, no me interesa para las cargas externas, por más que haya una rótula ahí. Ya le entendí. ¿Correcto? O sea, es más, por ejemplo, si yo tuviese una rótula por acá, por así, no sé cómo ponerlo, tampoco no me interesaría, porque es un elemento interno. ¿Correcto? Claro, yo pongo esta rótula por acá, sigue siendo un elemento interno. Yo puedo mantener el equilibrio, o sea, puedo hacer sumatoria de fuerzas totales, todo lo que implique las fuerzas externas de esa estructura. Ahora, entonces, para trabajar por elemento, ahí sí me interesa la rótula, ¿no? Porque allá yo a través de la rótula puedo separar los elementos o la estructura. ¿Correcto? ¿Quedó claro eso? ¿Está bien eso? Bacán. Ya está. Correcto, entonces, esa es la forma, ¿no? Como uno puede calcular estas estructuras, ¿correcto? Ahora, esto lo vamos a colocar en la, digamos, podemos colocarlo en la hojita de Excel para verificar los valores. Voy a borrar esto de acá primero. ¿Prefieren que esto lo verifiquemos en la hoja de Excel o en el SAP 2000? Ya, vamos a ver, ya, vamos a ver. Acá. Ya, correcto. Primero vamos a ver el SAP, a ver qué nos brinda. 4, 4 y 3, ¿no? Vamos a ver. Ahorita lo abro por acá. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerle acá. No, estamos aumentándole simplemente las grillas. Correcto, ahí está. El dibujo indica 4, 4 y 3, ¿no? Entonces acá colocamos una viga cualquiera, no hay problema. Ah, es 4 acá, ¿no? 4, perdón. Aumentamos acá. Ya está. Graficamos. Y eso está así. Ya está. Asignamos a ambos apoyos fijos. Asigno
Restricción es un apoyo fijo, ok, ya está. Cada vez que en el SAP uno dibuje así estos elementos frame, automáticamente esto los va a unir como si fuese rígido. O sea, esto es un nudo rígido, ¿correcto? Eso es un nudo rígido también. Entonces, para yo aplicar una rótula, simplemente selecciono un elemento y le digo, ¿sabes qué? En el final de este elemento, colócame una articulación, ¿correcto? Este es el apoyo, el nodo inicial, nodo final, ¿correcto? Selecciono esto y le asigno, ¿no? Le asigno frame acá, lo que hemos visto anteriormente. Entonces, al inicio, diré, ¿sabes qué? Al inicio, cero. Ok. ¿Correcto? Ya está. Que es lo mismo, que es lo mismo que yo hubiese dicho, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Acá, en al final, y no al, ya no al inicio, al final, colócame una articulación. Entonces, selecciono, asigno, o sea, ya no acá, al final, colócame esta articulación, al final, inicio, final. Ok, ya está. Que los dos tengan articulaciones, no hay problema, porque al final la articulación coincide en ese punto E. Así que no hay ningún problema, no se preocupen por eso. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más tenemos por acá? Hay la fuerza de acá, que es de 8 toneladas de fuerza, ¿no? Asigno. Carga distribuida. Esto es 8, pero ¿en qué dirección? Acá ya sería, lo teníamos que tener en cuenta acá, ¿no? Carga. Sistema global, está bien, puede ser. Gravedad, no. Ahora debe estar en dirección X, ¿correcto? En dirección X. ¿De cuánto va a ser? Menos 8. Aplico, ¿correcto? Ahí está la carga de menos 8 en la dirección que nosotros estamos requiriendo, ¿correcto? En esa dirección. Algo más. En las secciones, la sección viga, ¿correcto? Nuevamente, este punto lo vamos a, voy a pasar de manera rápida, pero lo vamos a volver a ver, que son estos factores de modificación que tienen que ver con el tema de la energía de deformación, ¿correcto? Si es que yo quiero considerar axial o cortante, o simplemente quiero considerar flexión, ¿correcto? Por eso yo lo pongo acá. La sección esta va a ser grande, por tanto yo lo voy a considerar que no hay deformación por flexión, perdón, no hay deformación por axial, no hay deformación por cortante, solamente por flexión, estos dos, por flexión. Los demás no me interesan, correcto, los demás no me interesan porque estoy en el plano XZ, nada más. Ok, y ok. Nuevamente, eso lo veremos más adelante en energía de deformación. Corremos el programa, ok. ¿No? Esa es la forma de cómo, bueno, es la fuerza cortante. Ah, y antes de eso. Antes de eso, para el cálculo de diagrama de momento flector y fuerza cortante. ¿Correcto? Acá. Aprovechando un poquito esos gráficos de acá. Correcto. ¿Cómo se grafican los diagramas de momento flector y fuerza cortante? Primero, tenemos que calcular las reacciones, ¿no? Dx y dy, que ya están 18 y 6. Dx es 18 y dy 4.5, ¿no? Esto es 18 y esto es 4.5. ¿Qué más? Lo que yo hago en realidad es un corte por acá. Correcto, y empiezo a ver así, ¿no? Este va a ser mi dirección, la longitud X. Por tanto, el momento va a estar así. Y la cortante y el momento van a estar así, de ese sentido. ¿Correcto? Por tanto, yo puedo decir, ¿no? Allá, acá, la cortante es igual a ¿cuánto? A menos 18. El momento es igual a ¿cuánto? A 18 por X. ¿Correcto? Por tanto, cuando yo grafique, el momento va a ser desde 0 hasta este valor que vale 3, o sea, hasta 54. Por tanto, cuando yo grafique, eso va a ser así. De 0 a 54, que es positivo, ¿no? Entonces, cuando yo lo grafique, bueno, dependiendo cómo lo vean también, pues, ¿no? De qué sentido lo vean, si no, sería así, pues, ¿no? Acá 0 y por acá 54, algo así. Y por acá va a ser también 0 porque es una rótula.
hasta 54, pues, ¿no? Sí, de esa manera, ¿correcto? Para ese lado es, sí, el 18, sí, está bien. Ya está. Y acá los momentos, vamos a observar, vamos a ver cuánto nos salen los momentos ahí. ¿Correcto? Entonces acá simplemente, para este lado, que tengo ahí, AX 6 y AI 4.5. ¿Correcto? AX 6 AI 4.5. Ahí es para arriba, ¿ya? ¿Correcto? Ya está. Acá es muy probable, bueno, acá seguramente no se van a generar momentos en ese, con ese elemento. ¿Por qué? Porque ese elemento es un elemento biarticulado y por definición un elemento biarticulado es llamado una biela y eso no genera ninguna clase de momento. Porque esta es una articulación y acá esta es otra articulación. Por tanto, esto se comportaría como si fuese una barra, solamente fuerzas de compresión o tracción. ¿Cómo lo podemos verificar? Acá, pues miren, ve. Esta sería la fuerza, ¿no?, que actúa ahí, ¿correcto? La fuerza que actúa ahí. Yo puedo decir cuánto es este ángulo, ¿verdad? Simplemente es tangente de teta. Tangente de teta, ¿cuánto es igual a 4.5 entre 6? Y eso es igual a 0.75, ¿no? Y es el mismo ángulo que está acá, pues. ¿Por qué? Porque miren, este ángulo de acá, esto es 3 y este es 4. Si fuese un ángulo alfa, tangente de alfa, ¿cuánto es? 0.75. Por tanto, es el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay una fuerza de tracción o compresión. En este caso sería de compresión, pues, ¿no? Nada más. Por tanto, acá no habría momentos. Solamente sería así, tal cual. Correcto, no se generarían momentos ahí. Y ya está. ¿Correcto? Si verificamos en el programa. Momentos. ¿Correcto? No se generan esas cargas, pues, ¿no? ¿Correcto? Bueno, acá vamos a mover esto para que... Ya está. Correcto, 18, 18. Y por acá no hay ningún momento, ¿no? ¿Hay una fuerza por acá? No. Correcto. Y si vemos las cortantes también, pues, ¿no? Las reacciones, por ejemplo, ¿cómo se calculan acá? Está, pues, ¿no? 18, 4, 5 y 4, 5 y 6. ¿Correcto? Esas serían las reacciones. ¿Correcto? Las reacciones. ¿Está bien? Y si nosotros lo verificamos en la hoja de cálculo, ¿correcto? Si nosotros lo verificamos en la hoja de cálculo, vamos por acá, borramos esto. Vamos a... Correcto, vamos a ver acá esto. Ya está. El elemento, vamos a ver, poner que es 1, 2, 3 y 4, ¿no? 0, 0. El 2 sería 4, 3. El 3 sería 8, 3. Y el 4 sería 8, 0. ¿Está? Apoyos. En 1 tenemos solamente X, X, 1 y 2. Y en el 4 también tenemos X, X y 1 y 2. Ya está. ¿Correcto? Pero la fuerza solamente distribuida, no hay ninguna carga puntual. Primero los elementos, ¿no? Este es 1 y 2. 2 y 3. 3 y 4. Y 4 y 5. Ah, perdón, 3 y 4 nada más.
Ya está. Sección, le ponemos viga. Ya está. Las rótulas acá. ¿Dónde hay rótula? Por ejemplo, acá, ¿no? En el elemento 1, sí, en el 2. Entonces hay una rótula, ahí está, ¿no? Este es el nodo 1, el nodo 2, ¿no? Y del de elemento 1, 2, en el 2 es el que hay rótula. Ya está. Fuerza distribuida en X sería menos, en el elemento 3, ¿no? Sería menos 8. En X menos 8, ¿correcto? Ya, esto lo dejamos así tal cual, no hay ningún problema. Por acá, ¿no? Ya, y acá obtendríamos, pues, ¿no? En este caso, estos valores de B, BI y BJ son las cortantes en los extremos del elemento que estamos tomando acá. Por ejemplo, el elemento 3 tiene el BI 6 y el BJ menos 8. ¿Correcto? ¿El elemento 3 cuál es? El elemento 3 es este elemento CD. El BI, BI significa el nodo inicial es 3, o sea, 3, 4. El 4 es el nodo final, el J es 18, justo lo que nosotros tenemos, 18, pues, ¿no? Y el elemento acá sería la otra cortante, pues, ¿no? La otra, es más, la cortante acá le van a brindar en el sistema local, ¿correcto? Esto todo lo van a trabajar en el sistema local, ¿correcto? Acá no hay momentos, pues, ¿no? Y el momento acá, ¿cuánto sería? 54, ¿no? En el punto C, el momento es 54. ¿Correcto? ¿54 o 72? A ver. Ah, 54. ¿Correcto? Entonces acá. Y J, ¿no? Por ejemplo, acá, el elemento BC sería uno, el elemento 2, 3. Perdón, el 2, 3 sería el elemento 2. Esto es el elemento 2, ¿no? Acá, 2. Correcto, voy acá, elemento 2, me interesa el momento J, que es acá, ¿correcto? Momento I, J, ¿correcto? El I, I, J, ¿no? 18, y 4.5, ¿correcto? Qué más tenemos acá? Bueno, las reacciones que van a ser lo mismo, digamos así, ¿no? Lo mismo que tenemos acá en el cálculo manual. ¿Correcto? ¿Y de ahí qué más? Bueno, nada más, pues, ¿no? Eso es con respecto a la hoja de cálculo, ¿no? Y con respecto acá al programita, ¿no? ¿Correcto? 6 y 4.5 es lo que hemos obtenido, pues, ¿no? Correcto, entonces acá, es más, acá incluso acá, ¿dónde está? Es más, acá nos faltó, acá no se dieron cuenta, ¿ven? Acá, por ejemplo, nos faltó la carga repartida, que no la habíamos puesto. ¿No? Esa carga faltó acá. Y acá en el momento era para que nos indiquen qué era esto. 18 por X menos, acá sería menos 18 más 8X. Y acá sería 18 por X menos 4X cuadrado, ¿no? 8 por X medio, o sea, 4X cuadrado. Para X igual a, acá no sería, ¿cuánto sería para X igual a? Momento, PX igual a 0, no hay problema. Y luego la cortante también, si PX igual a 0 menos 18, eso no es ningún problema. ¿Correcto? Ya está. Y para X igual a 3, sería 18 por 3, ¿no? 18 por 3, menos 4 por 9, bueno, que sería 18 en realidad, ¿no? 18. ¿Acá cuánto nos salía acá nosotros? Pues, ¿no? En realidad también era 18 acá, ¿correcto? En el SAP sale 18, ¿ya? ¿Eh? Acá también sería para X igual a, para X igual a 3, entonces el momento es igual a 18, ¿ya? Esto es 18, ¿ah? ¿Eh? 18. ¿Correcto? Lo que estamos haciendo ahí, lo que también vamos a hacer en energía, esto estamos separándolo, pues, ¿no? Como ya habíamos hecho anteriormente,
se separa en el corte, las cargas que están en un lado se mantienen, 8 toneladas fuerza metro, se mantiene, ¿qué más? Se mantienen las reacciones que estamos ahí, esto es 18, esto es 4.5, el X es este valor de acá, y acá se van a generar estos dos esfuerzos muy conocidos, ¿no? La cortante y el momento. Usted hace equilibrio en este cuerpo, ¿no? Usted hace equilibrio por acá, si hace el equilibrio ahí, va a obtener el valor de M y el valor de B, ¿correcto? Y van a coincidir con estos valores que está acá, que es este y este valor, ¿bueno? Entonces, con eso uno puede calcular ya sus diagramas de momento flector y diagramas de fuerza cortante. ¿Correcto? ¿Hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda? Nada, allá no tienen ninguna consulta, ninguna duda. Correcto. Entonces, miren, yo les comento lo siguiente. Para la clase de energía que nos toca, que sería en el tema de armaduras, ¿correcto? De armaduras. Por ejemplo, acá ustedes pueden, acá en el PDF del curso pueden encontrar pues un poquito más de ejercicios, bueno, ¿correcto? Entonces acá nosotros, que es la siguiente clase, que es el métodos energéticos, por favor, yo le pediría que vayan estudiando el tema de armaduras, o repasen mejor, ¿no? Así como hemos hecho un ejercicio, puedan repasar. Incluso puedan usar la hoja esta de cálculo, ¿no? Con los ejercicios que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio de acá, este de acá, o este de acá, ¿correcto? Puedan repasar, por favor, porque lo vamos a usar bastante. Entonces, ya, nosotros ya no nos vamos a ocupar de estar calculando cada una de los de las fuerzas axiales en los elementos, pues, ¿no? Ya porque no debería ser así ya. En algunos capaz lo haremos, pues, ¿no? Pero principalmente ya no, porque se supone que esos cálculos ya ustedes lo tienen claros. ¿Correcto? Entonces, para la siguiente sesión, por favor, traten de venir practicando esto, porque vamos a hacer una, la aplicación va a ser directa, ¿correcto? Cuando hagamos métodos energéticos acá en armaduras, ¿correcto? Cuando vayamos al trabajo virtual para calcular ya deflexiones, ¿no? El cálculo de las deformaciones, ¿correcto? ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? Correcto. Sí, el PDF va a estar en el aula virtual, no te preocupes, ahí va a estar, no se preocupen. Toda la información va a estar en el aula virtual. Es más, constantemente vamos a seguir cargando información. A veces yo veo algún libro que está interesante, lo descargo y lo puedo poner ahí, o alguna separata, no sé. ¿Está bien? No se preocupen. Listo, entonces, por favor, traten de repasar esto de armaduras para la siguiente sesión, que es trabajo virtual, para que no se pierdan mucho. Yo no creo que se pierdan, porque esos temas ya lo habían visto ustedes ya. ¿Correcto? Nos pueden escribir, no se preocupen. Alguna consulta que tengan, nos escriben. El video va a estar, ya está, bueno, se está grabando. Terminada la clase, el video va a ser cargado en nuestra plataforma web, o en nuestra aula virtual. Entonces, ustedes con su usuario y contraseña van a poder ver el video ya mañana, por ejemplo, ya todo el día, ¿no? A la hora que ustedes deseen.
Sí, claro, claro que sí. Correcto. Entonces, bueno, gracias por participar, gracias por su asistencia. Ya nos estaríamos viendo la siguiente semana con métodos energéticos, ¿correcto? Bueno, muy, muy, muy amables, ¿eh? Buenas noches, cuídense, nos vemos.